La tercera jornada de nuestro foro, con el cual daremos pues todo el cierre a lo que se inició el jueves en la mañana. Hemos cambiado nuevamente la estructura de cómo nos organizamos acá. Nos hemos preguntado aquí con los compañeros ponentes que nos acompañan hoy, que nos faltan algunos, pero de todas maneras pues lo vamos a hacer con los que estamos acá y hemos podido llegar hasta acá. Y debatíamos con Carlos Gutiérrez y con algunos de los compañeros cómo organizar esta conversación. Más que debate, yo diría que es un diálogo, una conversación entre todos. Y habíamos pensado que íbamos a hacer una primera sección de un debate entre los ponentes, un receso y luego un debate con los asistentes. Por favor, los invitamos a que se hagan acá lo más cerca posible para poder tener una intimidad en el diálogo y una proximidad en las intervenciones. Y si es necesario, vamos ampliando el círculo, pero no queremos subirnos allá y pues crear esa distancia tan artificial del podio y de la mesa de diálogo. Gracias. Bueno, entonces necesitamos que nos apoyen para que se sientan acá con nosotros. Pues después de escuchar estas 8 conferencias, 8 ponencias, 8 presentaciones desde distintos ángulos, de distintas perspectivas, que eso es lo que se quería desde un comienzo, que hubiera una pluralidad de visiones y no solamente una, pues tenemos ya una riqueza temática de perspectivas, de opiniones, de visiones sobre la coyuntura que nos convoca acá. Y creo que lo he dicho varias veces desde que iniciamos el foro el jueves, y es que vinimos acá, tanto ustedes como nosotros, convocados por unos interrogantes que están planteados expresamente en la invitación, y seguramente lo que los motivó a ustedes a dedicar 2 días y medio de su tiempo, desplazarse de sus lugares de origen, que yo sé que hay gente de Bogotá, pero hay gente también de otras partes, ¿sí? Y hay ponentes que han viajado y han dedicado su tiempo desde México, desde Uruguay, en el caso de Raúl, caso de Silvia, pues lo que nos ha convocado en realidad es ocuparnos de estos interrogantes. Entonces me voy a permitir leerlos para que como que nos centremos, acabemos de llegar acá y recordemos por qué estamos acá, o para qué, más que por qué, para qué estamos acá. Y esos interrogantes dice, para guiar la discusión acá propuesta, partimos de un diagnóstico. En el curso del siglo XX, el conjunto de las tendencias de izquierda fueron derrotadas, tanto las que triunfaron como las que fueron batidas en el camino. Por su parte, la crisis potenciada por el COVID-19 saca de nuevo a la luz pública que los sectores alternativos no cuentan con un relato diferente al oficial en diversidad de aspectos, los de la forma de construir poder y gobernar, así como los referentes a la ciencia relucen. Repensar esa realidad para aportar a su transformación es un reto, o es el reto de este foro, o ha sido el reto de este foro. Partiendo de estas premisas, el debate que invitamos estará motivado en un primer momento por las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué fracasaron esas experiencias y por qué? Creo que en gran parte la intervención de Mónica Baltodano desde San José, Costa Rica, que nos acompañó el primer día y nos contó esa vivencia, ese testimonio de que ella tuvo que vivir allá en Nicaragua y tuvo que autoexiliarse para que su vida no siguiera corriendo peligro, en gran parte responde, no sé si en gran parte, pero por lo menos parcialmente, desde esa visión de allá. La toma de poder, en desarrollo esa pregunta de por qué fracasaron esas experiencias y por qué, la toma del poder continúa como el objetivo central de todo proceso de cambio. Si es así, ¿por qué cuando se gana el poder, al final colapsa el proceso revolucionario? Si no es así,
cómo procesar las transformaciones necesarias. Ese fue uno de los primeros interrogantes que nos trajo acá. El otro es, ¿qué tipo de sociedad pretendemos? En perspectiva de una sociedad poscapitalista, necesitamos centralizar los medios de producción y de cambio en el Estado. Y que Raúl Sivecki nos ha generado una cantidad de reflexiones en torno a eso. Y pues conocemos su posición, pero creo que este va a ser el momento también para profundizar, ampliar y meter la mano allá. Si la solución está en centralizar los medios o definitivamente alejarnos de eso. Pero también hemos visto otras perspectivas distintas a las de Raúl en ese sentido. ¿Cuáles son las claves del mundo nuevo? ¿Sí? Creo que Silvia y de alguna manera el aporte que yo intenté hacer apuntan de alguna forma a eso. El poder, ¿cuál es el poder de los trabajadores? ¿Sí? Lo que nos compartía ayer Héctor desde esa resignificación del sujeto y replanteando el tema de concepto de clase, más que la multitud que Negri trató de estructurar y parece que finalmente no cuajó esa categoría de la multitud. ¿Qué nos dicen el feminismo y los pueblos indígenas respecto de los objetivos finales? De alguna manera también ese tema se ha tocado. Y dice, para concluir la convocatoria, al final del siglo XX el socialismo quedó totalmente cuestionado. En lo que va al siglo XXI, la democracia también está contra el paredón. Entonces, ¿es posible otra democracia? La pregunta, casi que a título de leitmotiv, nos venimos haciendo aquí desde abajo, desde hace muchos años. ¿Es posible otra democracia? Y siempre respondemos con afirmación. Sí es posible, pero ¿de qué manera podemos llevarla a cabo? Entonces, ¿es posible otra democracia, una más allá de la realmente existente? ¿Cuáles serán sus principios guía? ¿Y el socialismo podemos y debemos rescatar valores y principios? ¿Cuáles? Cuando terminamos la segunda ponencia de la tarde, nos sentamos unos minutos con Carlos y yo, y dijimos, bueno, como ya tenemos una convocatoria, unos interrogantes, que es lo que nos ha, repito, convocado aquí, pero también hemos escuchado no solamente los 8 conferencistas, sino también los interrogantes que surgen de ustedes, que están aquí, y que de otras personas que también nos acompañaron, pero que hoy no han llegado todavía. Entonces, ¿cómo podemos salir de acá con una sensación de, si no es cierre, por lo menos que estamos saliendo en un lugar diferente al que entramos el jueves en la mañana? Porque eso es lo que nos va a dar la sensación o la tranquilidad de que estamos en un lugar diferente, de que no ha sido en balde haber dedicado 2 días y medio de nuestro tiempo, de nuestros viajes, de nuestros desplazamientos, dejar en suspenso vida familiar, vida profesional, vida activista, vida de docencia, lo que sea, para estar acá. Entonces, independientemente del número de personas que logramos convocar en el foro, pues lo que quisiéramos, por lo menos acá los que me acompañan de organizadores y participantes del foro, es que podamos decir, estamos en un lugar diferente. Seguramente no con unas soluciones definitivas, seguramente no con afirmando últimas palabras, pero por lo menos en un paso más allá del análisis y de la comprensión de la complejidad del momento que estamos viviendo. Y por ello, entonces, estructuramos también unas preguntas guía que yo quiero, en primer lugar, plantear aquí a Silvia, a Héctor y a Raúl, como... ¡Hola, Álvaro! Es que esta mascarilla que nos roba la... Hablando de la identidad, de la desidentidad que tú mencionabas ayer.
Discúlpame, Álvaro, qué bueno que pudiste acompañarnos. Solamente nos falta entonces Jairo y Maldonado, ¿no? Porque pues Mónica no se puede unir. Entonces, aquí nuevamente a título de preguntas provocativas, si me permiten la expresión, decimos lo siguiente. Y ahora miramos cómo organizamos la intervención. Dice la primera reflexión: el motor de la humanidad siempre ha sido mejorar las condiciones de vida, formas de convivencia realmente en libertad. La primera pregunta sería: ¿cómo hacer para que este sueño no quede diluido por la resignación de lo que solo es posible construir en lo local? O sea, ¿cómo? Y la mayoría de estas reflexiones van a estar dirigidas en ese sentido. Es decir, si la forma de enfrentar la coyuntura política, geopolítica, pospandémica, poscapitalista, es a través de lo local o a través de otros niveles que abarquen más allá de lo local. Si los metarrelatos, preguntamos, no tienen piso, que ayer Héctor nos hizo ese recuento de cómo estos han ido quedando o los han querido relegar, ¿sí?, a lo que tú mismo decías, que están pasados de moda, ¿cierto? Esa expresión de que para descalificar un discurso ideológico. Vengan de donde vengan, ¿no? Si los metarrelatos no tienen piso y si las cuestiones locales parecen ser la alternativa, en caso de estas mostrar su potencia, ¿cómo hacer para que estas alternativas locales no se queden encerradas en sí mismos y aporten a la construcción de la transformación social global? ¿Cómo? Lo más sencillo que podría yo resumir esto es: ¿cómo podemos desde abajo lograr una transformación global? Otro punto de entrada podría ser: las revoluciones sociales derrotadas, unas y otras, junto con el neoliberalismo y sus impactos en todo orden, parecen sumir a la sociedad en la desazón. ¿Sí? La pregunta que hacía Alejandra ayer a Silvia, ¿cierto? Y es, bueno, frente a ese panorama que Silvia nos presentó tan descarnado y tan crudo, de cómo la pandemia no solamente ayudó para fortalecer y requintar el poder de las farmacéuticas, sino también a las compañías de tecnología. Y pues la pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a ese Goliat que está presente y nos invade en nuestras esferas de intimidad, de nuestras casas, de nuestras conciencias, con sus algoritmos y con sus inteligencias artificiales? Dice: si las revoluciones socialistas derrotadas, unas y otras, junto con el neoliberalismo y sus impactos en todo orden, parecen sumir a la sociedad en desazón, para superar esta realidad se debe acudir a la construcción de coordinaciones regionales y globales. ¿No sería esta una vía posible? No sé si en la pregunta está sesgada una posible respuesta, pero pues debatamos. Y en la misma línea, otra forma de ver el asunto que estamos aquí tratando de dilucidar es: si bien lo local aparece como una opción para la resistencia, aparecen las multinacionales de las tecnologías y farmacéuticas que acabo de mencionar como poderes globales construidos en parte con dineros públicos, se mencionó ayer, concentradores de conocimiento y recursos que deberían ser colectivos. ¿No plantea esta realidad de luchas globales que porta en su interior la necesidad de otro mundo posible? Entonces, creo que tema para debatir hay, tema para reflexionar. No me atrevo a que podamos llamar lo que salga aquí unas conclusiones finales, porque pienso que el debate siempre está abierto y siempre está apenas iniciándose. Pero qué bien que podamos seguir en ese proceso de, de,
de dialogar y conversar y que podamos, repito, sentir que estamos saliendo hoy en un lugar distinto al que estábamos. No sé si más confundidos o menos confundidos, o con más claridad o con mayores precisiones. Entonces, no sé quién de mis compañeros quiere tomar primero la palabra para responder alguno de estos. Bueno, por supuesto, igual como tú lo dijiste, no son ni conclusiones ni tengo un ánimo totalizante, digamos así, de que esto sea la verdad, sino que es, digamos, reflexiones sobre esto que estamos hablando. Bueno, lo primero es que yo sí pienso que el fortalecimiento de las experiencias locales de autogestión, me refiero al trabajo, pero también puede ser la autogestión de un barrio, la autogestión, o sea, todas esas cosas son, de verdad, son experiencias fundamentales y que no solamente hay que crear o fortalecer, sino que a veces un poco de la sensación que puede uno tener de desánimo, de que, bueno, cómo está el mundo, ¿no? Todo el panorama que yo daba ayer, cómo se va a combatir desde lo local. En parte eso se refiere a que hay una invisibilización sistemática de la realidad de quién sostiene el mundo. Entonces, quiero ponerlo al revés y decir que lo local y lo regional no son alternativas, es la realidad más extensa que tenemos, es la verdadera realidad. Entonces, ayer, por ejemplo, cuando yo decía de que mostraba cómo el sistema alimentario agroindustrial usa más del 80% de los recursos de la tierra, del agua, de los combustibles, etcétera, pero solo alimenta un equivalente del 30% de la población, mientras que las comunidades rurales, indígenas y la agricultura urbana y los pastores y los pescadores artesanales, etcétera, eso tienen menos del 20% de los recursos y sin embargo alimentan al equivalente del 70% de la humanidad. Entonces, con esto me refiero, eso no es una alternativa, eso es una realidad que todo el tiempo está siendo atacada y negada. Entonces, nosotros tendemos a pensar, por ejemplo, en términos de que hay que solidarizarnos desde la ciudad o algo así, con las luchas campesinas, con las luchas de las comunidades indígenas o afrocolombianas. En realidad es al revés. O sea, son esas comunidades las que todo el tiempo están sosteniendo. Sosteniendo la alimentación, sosteniendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo primero que pienso es de que necesitamos revertir esos mitos en cuanto a que lo local es algo marginal. Y entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de agricultura urbana o de huerta urbana, la gente también en general, la gente es un concepto muy vago, pero quiero decir, en general, hasta yo misma pienso, bueno, eso es un poco, ¿no? Es como un hobby, así es algo, es una cosa de hippies, es un poquito despreciable, pero según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nada hippie, nada alternativo, entre 15 y 20% el equivalente al 15-20% de la humanidad se alimenta con lo que viene de esos lotes comunitarios, de lo que se hace, digamos, a veces en jardines o en una ventana. Esa es una parte muy importante de la alimentación. Y creo que el tema de la alimentación es uno, o sea, hay otros, pero que tienen que ver sobre todo con algo tan vital, tan esencial. No podemos, o sea, no podemos vivir sin comer. Entonces, pero además no es solo un acto biológico, es un acto profundamente cultural, la alimentación, ¿no? O sea, los animales sí más o menos comen lo mismo en todas partes del mundo, pero los seres humanos de ninguna manera. Entonces, nosotros hemos hecho del hecho de comer una parte fundamental de la cultura. Entonces, es un hecho, digamos, todo esto que ha sido robado por las transnacionales en comidas uniformes, procesadas, etcétera, es algo que podemos recuperar de todas las formas posibles, o sea, individual, en las comunidades, en todo eso. Pero además, como digo, existe. Entonces, punto uno sería, tenemos que recuperar ese reconocimiento. Y, por ejemplo, cuando yo hablo de huertas urbanas o algo así, podría preguntarles a los que están acá en qué piensan. O sea, cuando dicen huertas urbanas, ¿qué país será que tiene más? Entonces yo pensé, es que se deben referir a África. No sé si han estado ustedes, porque en África hay mucho la gente que, o sea, la mayor parte de la gente que está en las ciudades en algún momento vino del campo. O son migrantes, somos casi todos, digamos, en algún momento de nuestra vida. Entonces,
En África eso se siente mucho más. Y no, ¿saben cuál es la ciudad donde tiene más agricultura urbana en el mundo? No lo van a adivinar, entonces se lo voy a decir. Es Rosario, en la Argentina. Entonces, que uno de ninguna manera piensa que es así, es un país altamente urbanizado, etc. Entonces, ¿vamos a hacer la revolución con huertas urbanas? No creo. Pero es una manera de reconocernos en nuestras capacidades, en las funciones fundamentales, en que los alimentos no son algo que hace otro, ¿sí? Y que las comunidades que rurales están íntimamente ligadas, y si estamos en la ciudad tenemos que ver cómo nos conectamos de tal manera, porque las comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, están asediadas permanentemente por todo tipo de razones, o sea, por megaproyectos, por políticas, por desprecio, etc. Entonces, bueno, eso por un lado. Y otra cosa que yo diría, pero a lo mejor como es con una vuelta posterior, es que todo el tiempo nos movemos como en un arco, que es decir, o es lo local o es otra cosa, o bueno, pero lo que pasa es que con eso no vamos a llegar a nada y necesitamos que algo pase, y hay gente que piensa que hay que votar o no sé qué. Bueno, como decía Raúl, voten o no voten, lo fundamental para mí no es proletarios del mundo unido, sino proletarios del mundo, mujeres, negros, todo lo que sea, organizaos donde estéis, porque con unirnos no alcanza. O sea, justamente lo que tenemos que terminar es con la masa, lo que tenemos que tener son gente que esté consciente de la mayor parte de los aspectos de su vida y organizada. ¿Cómo eso se escala a otro nivel? Creo que es un tema, pero ya tenemos experiencias muy, muy grandes desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista del número en cuanto a organización regional. Y de nuevo, desde el zapatismo, que tiene juntas de buen gobierno, que son revocables, tiene 6 juntas de buen gobierno, pero son 6, ¿no? O sea, son más, son muchas más. Perdón al zapatismo. 12 juntas de buen gobierno que son comuneros, o sea, comuneras, y que son revocables en cualquier momento que hagan un error. Lo mismo pasa en varias organizaciones indígenas regionales, como las comunidades de Guerrero, que en la medida que los que son elegidos para cumplir un cargo no lo cumplen, son removidos inmediatamente. Pero hay otra cantidad de experiencias de ese tipo de organización, también urbanas. Entonces, bueno, son algunas de las claves, voy a dejar por ahí para poder un poco seguir la discusión sin tomar todos los puntos. Buenos días a todos. Sí, a mí me parece que obviamente no considerar lo local y no darle su dimensión ha sido uno de los problemas políticos más importantes. Sin la constitución y el fortalecimiento de lo local y lo organizativo, como decía Silvia, pues digamos no hay autonomía. Y yo creo que la autonomía es lo fundamental y lo esencial en términos de la manifestación del poder, gústenos o no. El poder no visto desde el dominio de los otros, sino el poder visto desde la posibilidad de vivir uno como uno quiere. Hace algunos años, ya décadas diría yo, se acuñó un término local, no sé si algunos de ustedes se acuerdan. Nosotros también vivimos un poco de las modas en los movimientos alternativos. Y yo pienso que en alguna medida obviamente sería interesante retomarlo desde el punto de vista crítico. Yo creo que hay un relacionamiento y pienso que lo local no puede tampoco divorciarse ni pensarse independientemente de lo global. Porque gústenos o no, las correlaciones de poder de alguna manera determinan muchas cosas. En el caso particular de lo que señalaba Silvia aquí, por decir el campesinado nuestro, que además está siendo objeto de un ataque económico muy fuerte, ¿no? E inclusive pienso que el eco sobre eso ha sido muy poco. Los cebolleros, por ejemplo, están en crisis y no hacemos nada, o no hemos hecho nada. Los paneleros, hace tiempo, ustedes se acuerdan, hubo alguna serie incluso de legislación prácticamente que los mandaba al exterminio económico, pues. Y yo pienso que ese es un punto, y el otro punto de la relación entre lo local y lo global tiene que ver con que hay problemáticas que desafortunadamente no se solucionan, sino desde lo global, ¿no? Algunos hablan de ciudadanía global, en el sentido de que problemas, por ejemplo, como los ambientales,
que maneja Silvia, pues con tanta profundidad, necesariamente tienen que tener un eco que es de esa característica global. Es decir, yo pienso que todos nosotros podemos hacer esfuerzos personales, digamos, en el caso de la agricultura ecológica, de la permacultura, todo este tipo de prácticas que me parecen a mí sumamente interesantes. Bueno, con eso solucionamos el problema realmente, por ejemplo, con eso podemos frenar, digamos, el tipo de explotación agroindustrial a nivel mundial, que es el que está, digamos, colaborando de una manera tan intensa con esta problemática que se nos viene encima. Yo pienso que las dos dimensiones son necesarias, no solamente desde el punto de vista de la reflexión, sino también desde el punto de vista de la acción política. Yo cuando hablaba ayer de que nos encontremos con otros, hacía referencia precisamente a eso. Primero por las correlaciones de poder, ¿cierto? Hemos visto la reversibilidad de los procesos. Yo, digamos, admiro bastante el movimiento zapatista mexicano. Digo, ¿hasta cuándo lo va a considerar una amenaza el sistema y realmente lo va a atacar? Uno dice, bueno, se han ido consolidando y fortaleciendo, y eso es no solamente positivo, necesario, diría yo. Y que ojalá, como dice Silvia, todos y cada uno nos organizáramos en nuestro espacio local. Pero de todas maneras pienso yo que no es descuidable, ni mucho menos, digamos, la estructura ni la macroestructura por esas razones. Pues porque en muchos sentidos, digamos, las localidades son vulnerables a este tipo de lógicas y a este tipo de ataques. Y cuando ellos ven que hay alguna problemática que pueda salirse de las manos, no tienen ningún reato en eliminarlas. Y lo repito, este problema que es bastante discutible, seguramente vamos a escuchar acá opiniones que nos van a enriquecer demasiado, y es una de los problemas centrales, en mi opinión. Lo repito, hay realmente problemáticas cuya solución necesariamente pasa porque nos escuchemos alrededor del globo o no. El caso de las relaciones laborales que se vienen en el mundo entero después de la pandemia, el caso del teletrabajo, como ustedes ven, en los países del centro capitalista se está discutiendo precisamente cómo manejar la posibilidad que las personas, hoy todos sabemos que muchos trabajan para multinacionales desde sus sitios de origen. Bueno, esto va a tener efectos sobre el salario mundial y sobre la homogenización de ese salario mundial. Y las relaciones laborales ameritan una consideración integral, ¿o no? Sería la gran pregunta. Este no es un problema menor, en mi opinión. Y no es un problema menor porque es una cuestión que se está viendo de una forma ya directa, porque la implementación, lo repito, ya de la no necesidad de la presencia física de una buena parte de trabajadores para laborar en empresas que tienen su sede en otras partes, es un hecho que se aceleró con la pandemia y que ya empieza a pensarse, por lo menos desde quienes manifiestan y tienen el poder, como una realidad que debe manejarse. Bueno, ¿hasta dónde punto, hasta qué perspectiva? Eso amerita, digamos, solamente una consideración local, sería la pregunta, sin que, lo repito, eso implique desconocer las luchas, por ejemplo, de los trabajadores acá por las legislaciones. Hasta el momento se están respetando. ¿Avanzamos hacia una legislación laboral uniforme a nivel mundial? Es la pregunta. Y si fuese ese el caso, y hablo hipotéticamente, ¿cómo contestarla? Bueno, ahí dejo yo los interrogantes. Héctor. Bueno, sí, porque pues yo veo que hay como un cierto espíritu de que esa es la salida, ¿no? Pero permítame, pues a riesgo de ser como aguafiestas, introducir algunas dudas. Realmente, esta idea de lo local, de lo regional, de lo local sobre todo, tomó mucha fuerza en América Latina en los años 80.
y no desde las propuestas, sí, hizo resonancia un poquito, sintonizó con unas ideologías basistas que venían del maoísmo, pero en general fue más bien impulsado por el Banco Mundial. Como yo soy ya más viejo que ustedes, recuerdo cosas. En aquella época se puso de moda la frase de small is beautiful, es decir, lo pequeño es hermoso. Entonces, había toda una idea de la descentralización. Yo tuve oportunidad de trabajar bastante en ese tema. Y hubo una serie de reformas. En Colombia, por ejemplo, de ahí viene la aprobación de la elección popular de los alcaldes. Porque en ese momento se hablaba de la municipalización. Con la Constitución del 91 se pasó a la idea de departamentalización y entonces se aprobó la elección popular de gobernadores. Bueno, la problemática que en ese momento apareció, que era un poco, me pongo de acuerdo con Álvaro, el problema de la articulación. ¿Cómo viven las economías locales sin la relación con el conjunto de la economía? ¿No? Entonces, claro, había fórmulas de la finca que llamaban de autosubsistencia, que tampoco es nueva. Un viejito cura en los años 50 en Colombia propuso eso, ¿no? Que era reunir, ¿no?, productos de pan coger y algún ganado para que la finca se sostuviera ella sola. Pero aún así venía la inquietud de no metamos agroquímicos, venía la inquietud de las herramientas, venía la inquietud de un montón de productos industriales que las familias consumen. Pero además, los servicios a nivel, ¿es mejor local que regional o nacional? Si había esas preguntas. Entonces, por ejemplo, el sistema de salud que Mauricio conoce mucho mejor que yo. Hay una cosa que se llama el sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, ustedes entenderán que un municipio pequeño no puede tener un hospital de tercer nivel. Entonces, hay que organizar una red, todo un sistema que permita remitir según la gravedad de la patología de los enfermos, remitirlo a uno de segundo nivel y luego, si es más grave, a uno de tercer nivel, que quedará generalmente en la capital del departamento. Entonces uno, con el centro de salud, el puesto de salud o el pequeño hospital, no lo resuelve todo. Tiene que haber una red. Entonces, aparece ese problema de la articulación. ¿Cómo articular todo eso local? Ahora, eso es una decisión. Pero el problema es que la iniciativa que provenía del Banco Mundial y desde arriba ya iba empatando con lo neoliberal. ¿Por qué la descentralización no resolvió nunca el problema de la articulación institucional estatal que me preguntaba alguien ayer? No lo resolvió porque para ellos lo resolvía el mercado. Entonces, toda la estrategia de privatización aparece para resolverlo. ¿Cómo se resuelve la salud? A través de una intermediación financiera, de un aseguramiento financiero. Entonces, el mercado provee la articulación. Quiere decir que lo tan bello que se quería resolver en nuestra autonomía local se perdió por una iniciativa global, de política global, de Estado. Entonces, mientras no se gane en ese terreno la definición de unas políticas, entonces no tiene salida. Y finalmente un ejemplo. Claro, yo estoy de acuerdo con que, ayer lo dije, la economía campesina es superior a la fórmula de la agricultura industrial. Claro, yo pienso que el mundo debe organizarse a partir de economía campesina. Pero la economía campesina, de campesinado, de su parcela,
Esa es la elaboración de Marx sobre el tema de los bienes comunes, en lo que él llama el régimen germánico de producción, requiere un manejo de bienes comunes. Es decir, que lo que existe no es la familia campesina aislada, sino la aldea. El conjunto que vive de lo que producen las fincas, claro, pero también de cultivos en común y de producciones y de apropiación o utilización de bienes comunes como el agua, el aire, por supuesto, y todo lo demás. Entonces, obviamente, la economía campesina tiene que estar inscrita en un proyecto global. Y en Colombia es brutalmente cierto. El problema es que aquí liquidaron la economía campesina. Todos sabemos que aquí no solamente no hubo reforma agraria, sino que hubo la más pavorosa contrarreforma agraria. La concentración de la propiedad territorial es, no tengo que explicárselo ni demostrárselo a ustedes, es espantosa. Eso requiere una decisión de política, que es hacer una reforma agraria radical, proceder a una repartición. Es decir, se necesita política, se necesita una iniciativa global que produzca esa solución. Porque sí, es superior la economía campesina. ¿Y si no hay qué? Antiguamente de Nariño se hablaba maravillas. Se decía, un poeta dijo, es donde el verde es de todos los colores. Hermoso, ¿cierto? ¿Y por qué era de todos los colores? Porque era campesinado parcelario. Hoy en día, la concentración de la propiedad territorial, los cultivos de coca, que son monocultivos, acabó con eso. Entonces hay que revertir ese proceso con una elección política, con un sujeto político que tome decisiones globales para resolver el problema. Esa es la explicación que en Colombia necesitamos. Y sin embargo, Petro, en toda su campaña ahora, para poner un ejemplo, no es que yo esté haciendo campaña de Petro, para poner un ejemplo, no hace más que gaguear. Cuando lo ponen con el tema, le sacan inmediatamente el espectro expropiador. ¿Por qué? Porque están en juego los grandes latifundios del poder paraco terrateniente. Entonces, de eso no se habla. Nadie volvió a hablar de reforma agraria. Solo lo que está en el acuerdo de La Habana. Si ven que se necesita política, si ven que se necesita acción de conjunto, si ven que se necesita un sujeto que lleve adelante una política global, si ven. Bueno, gracias a todas y todos. Voy a retomar la idea de lo local de Silvia de esta manera. Fernán Braudel, el mayor historiador del siglo XX, marxista, planteaba una mirada del capitalismo distinta y decía, el capitalismo es hijo de la escala. Por eso despega cuando la conquista de América. El capitalismo siempre existió, no hay una sucesión de modos de producción. Solo que en la aldea, en el pueblo, hay condiciones para acotar el capitalismo. Pero la voluntad de acumulación de capital siempre existe. Abdulao Kalam plantea exactamente lo mismo, hijo de Braudel, de Wallerstein, etc. Entonces, lo local no es compatible con lo global. Las resistencias reales al capitalismo hoy son locales. No hay resistencias globales. Los gobiernos progresistas, y tanto Silvia como yo los venimos sufriendo, porque es la realidad, no han hecho nada para modificar la estructura económico-social de los países. Ni en México, ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Bolivia, ni en Venezuela, donde estamos en un capitalismo de nuevo tipo. No voy a discutirlo ahora, pero es mi opinión y la de muchos otros. Entonces, las resistencias reales son locales. Incluso grandes
movimientos como los Sin Tierra, que Silvia conoce muy bien, o el zapatismo, son articulaciones puntuales de resistencias y de creaciones locales. Los Sin Tierra son 5.000 asentamientos, que no los dirige, a veces discutimos, ¿viste lo que dijo João Pedro, el coordinador? No, no, João Pedro no dirige a los 5.000 asentamientos, ni la dirección del MST, se autodirigen y se articulan, hay un ida y vuelta, pero toman iniciativas autónomas. Hay autonomía en esos, algunos funcionan muy mal, otros muy bien, en cada uno de los espacios. Y luego se articulan. Pero no es un mega movimiento en el sentido de que marcha todo unido como si fuera un sindicato, ¿verdad? Hay mucho margen para las iniciativas. Y de hecho, hoy en muchos asentamientos, no en todos, hay movimiento de mujeres, movimiento LGTB, que surgió de abajo. La dirección se enteró cuando ya estaba funcionando. Y al principio no le gustó y después no tuvo más remedio que apoyarlo. Entonces, el mundo nuevo, real, existente hoy, está, como decía Silvia, en montones de experiencias locales que resisten y que crean en esas resistencias. ¿Qué crean? Economía no capitalista, la agricultura familiar no es capitalista, el monocultivo es capitalista. Y no puede haber un monocultivo socialista o poscapitalista. El monocultivo es inherentemente capitalista. Y lo global, el Estado-Nación, es inherentemente capitalista. Entonces, si pensamos en cambiar el mundo a través de lo global, del Estado-Nación, del monocultivo, etc., no lo vamos a poder hacer. Fue lo que intentó Stalin y fracasó. Fue lo que intentaron los chinos y fracasaron, hoy son capitalistas, aunque hablan de marxismo, ¿verdad? Porque de marxismo podemos hablar todos, pero es una economía y una sociedad capitalista. Entonces, yo creo que la dinámica de lo global y lo local la tenemos muy trastocada. Si aspiramos a que a través de que lo local sea una escalera para llegar a lo global, fracasamos. Lo global, y no me voy a cansar de repetirlo, no es y no puede ser sino capitalismo, porque el capitalismo es una cuestión de escala. Vía Campesina, que es la articulación de campesinos más importante que hay, no dirige a los Sin Tierra y no dirige cada experiencia, articula algunas veces al año o cada varios años para debates, para intercambio. Los zapatistas hicieron una gira por Europa, muy distinta a la que hacían los comandantes salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, cientos de personas, de mujeres y de varones de base, y se reunieron con 1.000 colectivos, no para crear una internacional zapatista, para intercambiar experiencias. Esto es muy necesario a nivel global. Intercambio, articulación, debate, pero pensar que a través de lo global vamos a cambiar el mundo no es un buen camino. Y para terminar, un pequeño detalle, y es que las transiciones demoran siglos. La transición de la antigüedad de Roma al feudalismo demoró siglos. Ahí está la obra de Perry Anderson. Marx en el manifiesto describe, el manifiesto comunista, la transición del feudalismo al capitalismo, ¿y qué fueron? 4 o 5 siglos. Y decía Marx, en el seno del feudalismo comenzaron a surgir islotes capitalistas, que después quebraron y se... Entonces, no pensemos que porque ganemos una elección o hagamos una revolución, estamos construyendo la sociedad nueva. Esto va a demorar siglos. Además, el capitalismo hoy es mucho más potente de lo que nunca fue Roma y de lo que nunca fue el feudalismo. Entonces, el colapso del capitalismo, si no hace colapsar antes la vida en el planeta, va a significar un proceso muy, muy largo, muy, muy largo, y que no va a depender de las revoluciones o los poderes que tomen forma a nivel global o a nivel de naciones. Muchas gracias. Sí, yo creo que ya...
Bueno, están ahí puestas una cantidad de perspectivas. Qué bueno que no haya consenso, me parece excelente, porque pues sería muy fácil de decir que estamos uniformados en nuestra forma de ver las posibles ventanas de solución. Entonces, creo que ya tenemos ahí el suficiente material para que también abramos el debate con ustedes, que seguramente cada una de esas intervenciones ha generado más preguntas y más inquietudes. Entonces, bienvenidos con sus preguntas o interrogantes o opiniones. Lástima que no esté Carlos Maldonado, porque para preguntarle a Raúl qué opina cuando él plantea, hoy queda uno como Héctor dice, de todas formas es necesario la articulación de lo local con lo global, pero se ubica, de acuerdo al discurso, se ubica dentro del capitalismo porque da ejemplos de todo lo que ha pasado dentro del sistema capitalista. Sí, ejemplos. No, ejemplos, por eso, pero es dentro del sistema capitalista los ejemplos que... Por otro lado, Silvia y Raúl dicen, no, definitivamente para cambiar el sistema capitalista tiene que ser netamente local. Entonces, cuando viene la pregunta de lo que planteaba Carlos, dice, es que tú y yo somos hijos, tenemos el hijo que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, cuando él plantea eso, uno dice, bueno, pues la inteligencia artificial, realmente el desarrollo es una nueva forma de vida, realmente, porque pues uno discute ahora es lo virtual que fue, ¿sí? Siempre cuando uno estaba en el trabajo, uno decía, bueno, lo presencial es lo real. Resulta que cuando ya uno se mete en este avance tecnológico, se ve... que realmente es otra forma de vida y otra forma de interrelacionarnos. Entonces, esas dos posturas de ustedes, ¿cómo se ve? Porque es una pregunta que tengo tanto para el uno para el otro. ¿Cómo hacemos? Porque pues yo, si bien es cierto, no conozco mucho de movimientos sociales a profundidad, sí creo que de todas formas el desarrollo tecnológico incide mucho en el tema de los movimientos sociales y en el tema de los indígenas, que los llamamos los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que les quiero hacer. A mí me preocupa un poco que el debate se coloque en blanco y negro. En blanco y negro, y no en matices, ¿cierto? En el sentido de pareciera que hubiera una posición de que lo que es válido es lo local, o por otro lado lo válido es más lo global estructural, y creo que hay que tener cuidado con eso, sobre todo porque yo creo que nosotros estamos viviendo un momento, y en particular en Colombia, donde pues debemos avivar la esperanza de la posibilidad de ir en otra vía, y pues digamos, lo que uno realmente se encuentra es con una suerte de contradicción, es decir, las claridades no son absolutas. Por ejemplo, yo creo que la gran movilización social y el gran estallido social de Colombia el año pasado, que ha sido muy esperanzador, hoy se ha canalizado fuertemente a través de lo electoral, ya sea a través de la esperanza de una apuesta político-electoral. Sí, y eso creo que no lo podemos desconocer. Tal vez uno desearía que ese estallido y ese levantamiento social lo que hubiera configurado era múltiples formas organizativas territoriales y que desde ahí se gestara y se sostuviera procesos de transformación, pero pues no fue así y vivimos otro momento. Entonces creo que eso vale la pena leerlo, ¿cierto? Sobre todo por el mensaje que requerimos. Este seminario se plantea como un avivamiento del pensamiento crítico en un momento pospandémico y poscapitalista, y creo que tenemos que situarnos ahí. La pandemia que nos puso en una situación completamente inédito al globo, a la totalidad del globo, y que pensábamos que podría ser un momento de quiebre, no lo fue.
no lo fue en absoluto. Es decir, ni siquiera esa situación extrema hizo cambiar cosas nodales en las formas de producción como base explicativa del surgimiento de la pandemia, porque allí están las causas de fondo, es decir, no es simplemente un virus que muta, sino que es que son las formas como hoy se produce, ¿cierto? Y se reproduce principalmente las especies animales que permiten que los virus migren entre ellas, muten y pasen a la especie humana. Y eso tendría que ser el elemento central para enfrentar la pandemia y no las vacunas en sí mismo como pieza biotecnológica de las farmacéuticas, ¿cierto? Y tampoco hemos cambiado las formas de consumo. Lo que vimos en este país es que la gente, una vez la liberaron, salieron a volcarse a comprar en los supermercados en el día sin IVA. Es decir, que desafortunadamente también hay que reconocer eso. Es decir, que no ha habido un cambio de fondo a partir de un fenómeno tan extremo en el cual uno pensaría podría generarse, gestarse ese quiebre. Ahora, yo quiero hacer una reflexión a partir del, pues, de lo que conozco, que es el campo de la salud, entre, porque para mí realmente lo que hay es una conexión entre lo local, entre las experiencias de resistencia local y unos niveles regionales y nacionales, incluso en las experiencias que se han mencionado, ¿sí? Por ejemplo, conozco la experiencia zapatista, que autónomamente ha gestado un sistema de salud propio que es muy importante, ¿cierto? En una perspectiva de autonomía, también establece unas relaciones con el Estado mexicano y el Estado territorial, tratando de que sean una dirección distinta. Por ejemplo, la distribución de vacunas en el territorio zapatista es una negociación con el Estado mexicano que le entregue las vacunas al sistema de salud autónomo para que él lo haga. Es decir, que ahí las relaciones con el Estado no es que se anulen. O un ejemplo más cercano que nosotros tenemos aquí con el CRIC, con el Cauca, que se le metió a las entrañas del sistema de salud privatizado para arrebatarle recursos para crear un sistema propio que es el SISPI. Es decir, el SISPI, la creación del SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural en Cauca, que es muy importante y que avanza, se hace a partir de una disputa con el propio Estado y con los recursos públicos del Estado para avanzar en esa dirección, en las entrañas de ese monstruo que es la propia Ley 100. Con eso lo que quiero decir es que creo que deslindar las relaciones de lo local con lo nacional y lo global es muy difícil y que en las prácticas concretas no se dan. Con un reconocimiento que yo sí considero que hoy las experiencias de lo local muestran una posibilidad distinta, incluso en el propio terreno de salud, que es muy difícil. O sea, luchar contra un pensamiento hegemónico de la biomedicina es muy complicado. Es decir, la gente sigue creyendo que lo fundamental para enfrentar la pandemia son medicamentos, unidades de cuidado intensivo y vacunas. Cuando la experiencia de los propios pueblos en los territorios demostraron que la pandemia se controlaba de otras maneras, incluso resurgiendo el conocimiento ancestral y popular en las prácticas de cuidado. Pero esa ciencia hegemónica y el sistema lo anula y lo descalifica, ¿cierto? Y esas son experiencias válidas. En ese sentido, y para cerrar, digamos, yo reivindico que hoy las experiencias desde lo territorial y lo local sí muestran un camino posible de establecimiento de unas relaciones sociales distintas, más democráticas, más horizontales, donde se gestan procesos de emancipación y autonomía, pero que, digamos, eso no puede estar deslindado de las dinámicas regionales y nacionales, y que ahí, en clave de las reflexiones que Héctor plantea, hay que pensárselo también, porque está eso estructural que afecta lo local, aunque no se quiera. Pues yo quiero arrancar de algo muy elemental que viví cuando entré al mundo sindical. Yo entro al mundo sindical y prácticamente
a los 3 meses fui presidenta, me botaron la bicicleta y ande y aprende, y pues bueno, ahí ya voy. Pero uno empieza a mirar muchas cosas de cómo siente la gente desde afuera cuando no está organizada, ¿sí? O cuando está medianamente organizada y lo que pasa en nuestra población, que es una población que medianamente ya tiene un trabajo, no sufre, digamos, de una persecución como en otros sectores, la gente empieza a dormirse, la gente empieza a tener un confort que no se quiere salir de ahí. Y en el caso nuestro, pues claro, uno empieza a trabajar en muchos sectores porque pues uno empieza a ver la necesidad de articular con otros sectores, la gente no. Y lo que ha pasado con el sindicalismo es que el sindicalismo se dedicó a cuidar sus 4 paredes y de ahí para allá no existe el mundo, ¿sí? Cuando uno empieza a mirar y uno empieza a asistir a estos eventos y empieza uno a formarse, es que uno empieza a ver, a tener otra visión y decir, oiga, es que aquí no estamos solos en el mundo. Y viene la intervención que hace el profesor Maldonado, una cosa tan sencilla que el ser humano ya ni siquiera valora la vida, ¿sí? O sea, uno ve aquí en Colombia cómo matan y matan y a la gente le da igual. O sea, es como pasar otro canal de novelas, les da igual. Ah, que mataron a 1.200 en el promedio. O sea, al otro día es 1.300. Entonces uno empieza a cuestionarse qué es lo que pasa. Entonces viene uno o están unos eventos donde hay gente muy preparada y hay cosas que uno no entiende, yo hay cosas que todavía no entiendo. Pero uno ve que la gente se siente también, digamos, con lo que decía ahorita Héctor, el tema de como que la gente ya no quiere como formarse, que eso ya son aburridos, la gente siente eso. La gente con cierto discurso no se siente identificada y de una vez se va, se siente excluida en algunas cosas porque no entiende la discusión, y eso es lógico porque, pues si no hay, digamos, una formación, es lógico que no se entienda. Pero uno empieza a ver que el problema realmente es el ser humano, la ética, los valores. Yo no tenía ni siquiera un curso, creo que tenía un curso de sindicalismo cuando llegué al mundo sindical, ¿sí? Ya conocí algunos elementos, pero muchas cosas yo le decía que era malicia indígena. Sí, yo decía malicia indígena, oiga, venga, ¿cómo no nos vamos a sentar con ellos si ellos son nuestros clientes, si ellos son los que han salido a defender históricamente? Fueron cosas que fueron como tan naturales para mí que ya después decía, ah, no, es que está el tema de la organización, ya empieza uno a mirar, ah, es que esto se encuadra en esta parte académica o en esta otra. Pero el problema real es la gente, la parte, el individualismo es tanto que ya a la gente no le interesa qué pasa con el de al lado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un colectivo cuando la gente solo está pensando en sí misma? Que creo que eso ha sido uno de los logros del capitalismo, que la gente solo piensa en sí misma. Entonces, ¿cómo organizamos? Mira, nosotros incluso para cursos de capacitación nos tocaba meter cursos de finanzas personales para que la gente, en el sindicato que yo estaba al principio era un sindicato de personal técnico, ¿sí? Que es un personal que ya la mayoría eran ingenieros, que ya tenían cierta formación. Uno le decía, no, capacitación de sindicalismo nivel 3, ¿eso para qué? ¿Sí? Entonces nos tocaba llamarlo curso integral de no sé qué cosas, pero metíamos un curso de finanzas personales y ahí sí todo el mundo se metía, ¿sí? Pero si nosotros dejamos solo el tema de sindicalismo, nadie se metía. Llevamos 3-4 años que la gente no se va a formar. O dice, es que yo ya vi eso y no volvieron en la vida. Entonces, el tema real es, ¿cómo hacemos para cambiar a cada persona? Porque es que nosotros no podemos estar hablando de un colectivo cuando realmente la gente anda desconectada, que ese ha sido el éxito de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas siempre han pensado en colectivo, actúan en colectivo. Nosotros en las ciudades cada vez nos desprendemos más de ese concepto de lo colectivo. Y adicional a eso, viene también el tema, lo que les decía, cuando las personas no tienen ciertas necesidades, no, ya se desconectan de la realidad, que es lo que creo que Héctor mencionaba, algo de la clase media. La clase media es de las que menos sale de pronto a movilizarse, y nosotros vemos, y lo veía, que la mayoría de personas que están organizadas eran en Ciudad Bolívar, en Suba, que todo el mundo me decía, pero usted por qué, usted qué tiene en Ciudad Bolívar, que hace todas las actividades en Ciudad Bolívar. Pues en Ciudad Bolívar la gente se organiza, ¿por qué? Porque tienen todavía necesidades básicas de servicios domiciliarios, de carreteras, de educación. Pero vaya uno, encuentra un colectivo, por ejemplo, en Cedritos, en Puente Aranda, son muy pocos. Y los colectivos que hay es porque o son docentes o son sindicalistas, pues que viven en un estrato medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar ese tema desde la persona? Porque yo creo que deben haber muchas soluciones. Y yo escucho a muchos académicos y yo decía, venga, si en esa época que habían tantos académicos, ¿por qué no pudieron cambiar esto? Y ahorita que la gente es tan apolítica, ¿cómo lo vamos a cambiar?
¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos al ser humano partiendo del ser humano? Porque para mí el problema es el ser humano. Lo que decía Rafael, la gente llega y a los 3 meses ya están siendo corruptos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a construir el ser humano desde el ser humano sin pensar en las cosas macro, sin tener que uno formarse una cantidad de cosas, sino cómo tocamos esa esencia que sea algo normal para el ser humano, salvaguardar la vida y preocuparse por el otro? Son dos cosas que creo que si tuviéramos esas dos cosas, tendríamos un país y una sociedad diferente. Entonces, estamos en un espacio efectivamente donde la reflexión es el rey del escenario, y efectivamente uno dice, bueno, listo, estamos aquí pensando, reflexionando las cosas, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para mí mismo? ¿Para mi círculo? ¿Para publicar? ¿Para todos? ¿Para qué? Y en ese sentido, pues hemos discutido y pensando, digamos, en sentido de las políticas públicas, de cómo se contribuye, digamos, en determinado caso a una condición, en un cambio en la sociedad, donde dice, bueno, ¿qué políticas públicas? Ya se nos ha planteado de que esas políticas públicas de eso global no es suficiente si no está también el trabajo en la localidad, en lo local, en el sitio específico. O sea, no es suficiente tener claridad sobre unas políticas para solucionar las cosas. Entonces, en ese caso, voy a poner un ejemplo. El ejemplo, pues, de la educación. Una conquista que todos queremos en esa conquista por parte de la Federación del Sindicato de Maestros, que fue lograr la Ley 115 de 1994. ¿Sí? Y resulta que en la Ley 115 se planteó un hecho fundamental, y es la autonomía institucional. Es decir, que cada colegio se va a guiar, va a desarrollar a través del PEI, Proyecto Educativo Institucional. Es decir, que cada institución educativa tiene esa autonomía de poder darse su rumbo y su propia carta de navegación. Inclusive autonomía curricular. Pero, esa ley general plantea, digamos, hace un gran avance, porque efectivamente eso es lo que se necesita, que cada institución sea capaz de construirse a sí misma. Pero resulta que eso fue desde el 94 y todavía sigue vigente, ¿sí? Pero resulta que esa autonomía no se materializó. O sea, las instituciones siempre están esperando que el ministerio dé los lineamientos, que la Secretaría de Educación dé los lineamientos, y esa autonomía que tiene nunca se ha ejercido, porque la autonomía no se ejerce, se gana, se tiene que ganar. Y en esa construcción uno dice, bueno, pero ¿qué pasa ahí? Si no es suficiente generar una política global o una política y desde abajo, ¿cómo se logra materializar eso? Entonces, efectivamente, ahí, ¿qué pasa con ese sujeto? ¿Qué pasa con ese maestro? Aquí que la compañera nos decía cómo los sindicatos nos hemos mirando nuestro propio ombligo, pensando en nuestras propias cosas y sin avanzar en esa articulación con los demás sectores. Y efectivamente, bueno, ahorita tenemos, este año se va a hacer el Congreso Pedagógico, que hacía años no se hacía, que fue importante todo el movimiento pedagógico a partir de los 80, pero porque involucró, logró articular la academia, ¿sí? Las universidades, las diferentes organizaciones que pensaban la educación, inclusive todo el aporte de la educación popular, y eso se dio un gran movimiento. Y al apropiarse pues aunque lo impulsó, pero al apropiarse la federación, FECOE, como que se quedó enquistado ahí. Bueno, ahorita hay la oportunidad de eso. Entonces, un llamado es a participar. O sea, porque se necesita a los sindicatos que se abran un poco más allá, que no solamente logren sus propias reivindicaciones y sus propios derechos, sino que se necesita esa articulación. De pronto, el papel que jugó, por ejemplo, la federación en el paro nacional fue importante, porque ayudó a empujar, y eso ya se volvió un movimiento mucho más general, claro, impulsado por el comité de paro, pero el paro fue mucho más allá. Y los nombres, la palabra es clave. Por ejemplo, hoy se habla que el estallido social, yo creo que se tiene que mantener la palabra paro nacional, porque fue un paro nacional masivo. Eso fue en todo lado, todo el mundo se metió. Y los que no estuvieron ahí directamente estaban de acuerdo con ese paro nacional, y fue un paro nacional prolongado, o sea, varios días. Decir que hay una... Ahora, todavía no hemos sido capaces de digerir qué pasó ahí, ¿sí? Yo creo que esa es una tarea que nos corresponde de pensar, de reflexionar, de poder sacarlo como los elementos claves ahí. Y sí, nos quejamos, como decía el compañero, bueno, si efectivamente se
se puede ver reflejado en unas elecciones, ahorita en las elecciones, pero eso va mucho más allá, mucho más profundo el cuento. Entonces, bueno, lo que quería decir es que es, como la reflexión es de que es, no es suficiente esa, la política, desarrollar unas políticas globales si no hay, o pensar esas políticas con la capacidad de poderlas materializar, de desarrollar. Hay muchas cosas, digamos, en la ley que plantean ciertos avances, pero que nunca se materializan. Entonces, ahí es donde está como la discusión que yo quería poner. Gracias. Yo me muevo desde el área de la tecnología, pero sí quiero dar unas pequeñas apreciaciones o opiniones. Bueno, en algún momento aquí, pues, algunos compañeros se quejan de que, y hablamos, no es una queja, no, son opiniones sobre los colectivos, sobre las organizaciones a niveles locales. Yo creo que aquí no se ha visto el tema de lo que están haciendo ahora los jóvenes y que uno tiene que aceptarlo, ¿no? O sea, los jóvenes creo que en este momento, tanto a las agremiaciones como a todos los movimientos alternativos, nos han dado una lección en el sentido de sus luchas. O sea, son luchas que uno tiene que entenderlas, que son de maneras diferentes, y de ahí, por ejemplo, lo de los paros, cómo se han dado esos paros, y como decía el compañero, son paros continuos, que no fueron de un día a dos días. Por ejemplo, los jóvenes se han organizado en los barrios ahora alrededor de lo que llaman las pacas, ¿sí? O sea, de cómo cuidar el medio ambiente, con los residuos sólidos, se han organizado alrededor de esos, de esas huertas comunales, se han organizado alrededor de los animales. Y uno ve que no, en realidad, si hay una diferencia en la organización, digamos que de pronto en ciertos sectores se organizan alrededor de unas necesidades más inmediatas, ¿no? De sobrevivencia. Pero uno ve ahorita que en ciertas clases los jóvenes están organizando alrededor de unos sentires que son de ellos. Por decir, intercambios de ropa, intercambios de elementos, etcétera, que uno sí tiene que avalarlos y que yo creo que sería el momento para que las organizaciones y las agremiaciones vieran eso, esa riqueza que hay ahí en los jóvenes y tratar de organizar un, digamos, una red más grande alrededor de esos sentires. Bueno, lo otro es que en algún momento se tocó el tema de la tecnología y se dicen que es un hijo de, digamos, de nosotros que vivimos con él. Sí, la tecnología en este momento nos absorbe totalmente, nos invade a nosotros nuestros ambientes, nos invade todos lo que tiene que ver con la vida de la alimentación, la guerra, el intercambio, nuestros pensamientos, la salud, absolutamente todo. Pero yo creo que no podemos decir que sea hijo de nosotros, es un hijo de los medios de poder, y creo que sí tenemos que entender que es el arma más letal y mortal que tenemos en este momento, puesto que es global. Si vemos las guerras anteriores, eran individuales, pasaron a ser con armas de grupo, el cañón, etcétera, inclusive los aviones son armas de grupo, pero la tecnología ya como nos está llegando con todo esto de absorbernos los pensamientos, absorbernos el alma, pues realmente tenemos que entender que es un alma letal, que hay global, es global porque llega a todo el mundo. Y lo vemos con la pandemia, de que esta arma logró uniformizar a todo el mundo, logró que todo el mundo pensara igual y pensara a unísono de que, por ejemplo, la vacuna era la salida para todo el mundo, de que el que no esté vacunado es un enemigo del pueblo. Y nos hacen creer en un enemigo igual, pues ahorita con el caso de los acontecimientos entre Ucrania y Rusia. Entonces yo creo que
tenemos que luchar contra esa arma, pero no podemos utilizarla de la misma forma que ellos la utilizan contra nosotros, porque en ese sentido nosotros estamos perdidos. O sea, nosotros no tenemos los medios ni nada para utilizar estas armas. Y no son el Dios tampoco, la inteligencia artificial no es el Dios, el computador no es el Dios, las redes sociales no son el Dios. O sea, de pronto las podemos utilizar como una herramienta para crear redes, para crear mecanismos de intercambio y de intercambio y de relaciones y de ampliar las redes, como por decir el trueque, como por decir las reuniones comunales, cosas de esas, pero ir a luchar y a tomar y creer que la inteligencia artificial o que la tecnología es el Dios, yo creo que no. Lo otro que se deja de lado ahí es que dentro de esa tecnología, elementos de intercambio que nosotros tenemos que hacer y que hablan aquí de cómo relacionarnos con el mundo exterior, entonces viene toda la problemática del peso económico, ¿no? De la moneda económica, ¿no? De con la que podemos interactuar para adquirir desde un elemento de alimentación como la salud, cualquier cosa. Entonces aquí viene la discusión de las famosas monedas virtuales, ¿sí? Igual, creer que la moneda virtual pues nos viene a solucionar, como el Bitcoin, nos viene a solucionar la vida, que viene a ser la panacea, que es segura, que es confiable, que es intercambiable. Sí, tiene sus cualidades, sus características en el sentido de que no va a pasar por los Estados Unidos y por Inglaterra para hacer un intercambio, pero no es segura. En el momento que ellos quieran cerrar el mercado, no lo cierran y quedamos todos, yo tenía tantas monedas virtuales. O sea que tampoco es la solución para la gente del común de nosotros, porque el problema es que no estamos hablando en términos de la seguridad para los cuatro que tienen esos medios de seguridad y de comunicación y que sacan ese software, no. Estamos hablando para los 99 que no tenemos absolutamente nada. Entonces, toca también tocar sobre cómo son esas formas de intercambio, si tenemos que regresar a formas de intercambio un poco más limitadas, pero que nos den una garantía en el momento de que suceda algo como esto, que nos pueden cerrar todos los medios financieros. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces yo creo que sí tenemos que discutir sobre todas esas partes. Bueno, gracias. Yo considero que para pensar la reconstrucción del pensamiento crítico, que es lo que nos convoca, hay que pensar es la relación o la crisis del pensamiento crítico con respecto a la utopía, con respecto a la crisis utópica que estamos ahorita viviendo. ¿Podremos tomar conciencia o sacar lecciones de esa crisis? Si uno recuerda, cuando en el proceso revolucionario que se gesta en un contexto eurocéntrico, desde Marx en adelante, vemos como la utopía del comunismo se va diseñando con marcos de acción, ¿no? La organización de un sujeto titular llamado proletariado, un sujeto homogéneo, diría Quijano, bastante homogéneo, o con la pretensión de que sea homogéneo, ¿no? Con una misión casi, o con una vocación casi cristiana, de transformar totalmente la realidad por medio de los pasos que ya conocemos, ¿no? La toma del poder, el socialismo y por último el comunismo. Yo conocí amigos y viejos que tenían la ilusión de que en unos años ya iban a degustar, digamos, de ese cielo. Iban a saborear y bailar y tomar ron, porque iba a llegar eso, ¿no? Inclusive en las versiones más ortodoxas del marxismo, se pregonaba que la victoria comunista iba a ser inevitable porque las leyes de la historia nos iban a conducir hacia ella. Bueno, yo creo que eso es un elemento de la crisis, ¿no? Que no se da, no se alcanza a agarrar, no se alcanza a degustar
el comunismo, ni mucho menos las experiencias socialistas que hemos tenido. Una experiencia similar en América Latina en los 60s son las comunidades seculares de base. Las comunidades seculares de base comienzan a predicar la construcción sociopolítica del reino de Dios durante los 60, 70 y 80. Eso entusiasma y creo que hay una relación entre movimientos y comunidades seculares de base, ¿no? Pero tampoco se construye el reino de Dios, nunca llega, nunca se llega como a consolidar ese proyecto. Hay algunos intentos, por ejemplo, comunidades seculares de base de Brasil con el proyecto del PT, ¿no? Que termina también en una crisis tremenda. Pongo estos dos ejemplos de la crisis del pensamiento crítico para dirigirnos ahora, que yo también me inclino hacia lo local o las resistencias, las resistencias locales, para preguntar qué lecciones, a partir de la experiencia histórica social, se están dando para repensar la utopía. ¿Qué lecciones en estas comunidades, desde el zapatismo hasta los mapuches, estamos encontrando para, o qué características están dando distintas a esa expectativa totalitaria de transformación que hemos tenido en décadas anteriores? ¿Cuál es la relación? ¿Hay un asalto así directo que de aquí a un tiempo lo vamos a conseguir, o en dos siglos, o la relación con el futuro es totalmente distinta? Porque eso también creo que nos ayuda a poner los límites o los marcos de nuestra praxis humana y social. Bueno, voy a tratar como de recoger un poquito lo que planteaban lo local y lo global. En la línea en que lo mencionó el compañero y que mencionaba Marta, y partiendo de la experiencia que uno tiene y recogiendo pues como eso que se comentaba aquí, yo estoy en un sindicato que toda la vida ha sido minoritario y uno dice ¿por qué? Pero es un sindicato que yo, pues uno lo explica porque está en una empresa, nosotros le decimos estrato 15, porque ahí hay unas necesidades de los trabajadores muy distintas a lo que es normal de la gente. Entonces, ellos no ven la necesidad de sindicalizarse, entonces tienen otras necesidades o no lo ven en riesgo. Nosotros hemos dicho que la gente no se sindicaliza por conciencia, no, se sindicaliza por necesidad. Cuando está en riesgo, pues eso es lo que lo mueve. Y creo que eso lo podíamos aplicar en varios sectores, en el sentido en que tiene que haber un móvil, algo que lo movilice a uno, que lo obligue a dar el paso para organizarse. Y encontramos a todos los niveles toda la variedad de necesidades. Que ahí uno dice, yo pensaba un poquito, decir, bueno, la gente se organiza, logra el objetivo, y se adormece y empieza a decaer. Con todo lo que atraviesa eso, pues que es la corrupción, todo lo que hay, las presiones externas y todo lo que quiera. Pero viéndolo como en el proceso colectivo, yo decía, eso es una vaina cíclica. O sea, la necesidad lo organiza, logra ese objetivo y se va quedando. Pero creo que hay que volver a cada vez a buscar, o habrá otra necesidad de ir subiendo en la escala de necesidades. Entonces vamos a encontrar en la sociedad necesidades distintas y vamos a tener varias organizaciones locales distintas. Que ahí yo creo que las reflexiones que tendríamos que ver a nivel global, pues tienen que saber la realidad, que ni todos van a llegar como al mismo tiempo en las necesidades, o sea, para tener un movimiento mundial al unísono, sino que van a haber disparejas, digamos, en tiempo y en necesidad, y siempre tendremos que estar
no dejando que la inercia lo venza a uno, porque uno tendría que siempre estar buscando, pues hay como tres principios de qué cambiar, porque también tenemos que decir, bueno, yo qué es lo que quiero cambiar, y puede que lo que los otros quieran cambiarse a otra cosa. ¿Hacia qué cambiar? Bueno, ¿hacia dónde es que yo quiero ir? ¿Y cómo lograr ese cambio? Son los como tres pasos para uno ir, pero eso es una cosa que se va a repetir cíclicamente. O sea, yo creo que no vamos a terminar. Yo lo cruzaba un poquito con lo que nos planteaba el doctor Carlos Eduardo, y es que él decía, por ejemplo, dijo una frase, la gente quiere vivir, o la vida quiere vivir. Y creo que yo le decía, bueno, ¿será que es que nosotros forzamos una cosa que es antinatural y la gente, lo que, pues, o la vida lo que quiere es vivir? Entonces cada uno va viviendo como en unas escalas y se puede ir quedando ahí y puede tener distintos niveles. Entonces es que piense un poquito como en eso desde los expositores de, bueno, yo creo que no podíamos perder de vista eso porque eso es una cosa que tiene que ir avanzando en, por partes. No quiero extenderme más. Bueno, primero, gracias a los expositores por estos dos días y medio de una gran discusión teórica, muy interesante. Pero a mí me surgen, quedé con más dudas que antes. Y pues creo que esa es una de las ideas también de este tipo de espacios, ¿no? Y digamos que es prácticamente el mismo fenómeno que digamos, cuando los líderes sociales de alguna u otra manera llegamos a la academia a buscar respuestas. De hecho, por ejemplo, una de las gráficas que presentó el profe sobre geopolítica, el profesor Puyo, me imagino que lo conocen, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Nacho, nos la presentaba también. Y gran parte de los debates que presentaron acá, el profesor Civechi, por Moncayo, digamos, los hemos visto muchas veces y son muy interesantes y aportan mucho en términos académicos. Pero pues como esto es un debate y en la Nacho pues nos enseñan a criticar todo y a pelear bastante, entonces pues aquí viene y lo digo con todo respeto. Cuando entré a la academia, a la universidad, la idea era buscar respuestas para ver cómo cambiamos el mundo, cómo cambiamos la situación del país, cómo hacíamos. Y uno, ¿dónde más se puede buscar respuestas? Pues en la Nacho, ¿dónde más? Pero veo que desafortunadamente no la hemos conseguido. Terminamos siempre con una frase que es ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos para esto? ¿Cómo hacemos para lo otro? Y tenemos un gran compilado teórico muy importante, muy interesante, sobre todo europeo, y tratamos es de entender el mundo desde las diferentes perspectivas de mundo que tenemos. Pero desafortunadamente no tenemos respuestas. No se han construido esas respuestas. Por ahí hay algunas posibilidades, etcétera. Eso me lleva nuevamente a la calle, al movimiento social, a ver si en el movimiento social se encuentran algún tipo de respuestas. Y un compañero que tiene segundo de primaria, desafortunadamente nunca pudo terminar la escuela y el bachillerato, una vez nos decía, pensamos en el capitalismo, pensamos en cambiar el mundo y tenemos cientos de teóricos para eso, pero no somos capaces ni ganar la Junta de Acción Comunal del barrio. Es decir, aquí nos echamos unos grandes discursos, unos grandes debates y todo, pero ni siquiera en la casa nuestra podemos cambiar esas relaciones de poder que tanto nos habla el profesor Leopoldo Müller y bueno, y varios profesores. No tenemos esa capacidad. Hablamos sobre feminismo, pero la esposa de uno es la que se levanta a hacer el desayuno todos los días y atender la cama y arreglarle todo. Hablamos sobre el no maltrato a los hijos, etcétera, a los animales y todo, pero somos los primeros. Y así sobre mucho tipo de teorías. Entonces nosotros decimos, venga, pero ¿cómo hacemos nosotros para cambiar eso? Entonces vuelve la frase, el cómo hacemos. Y estamos metidos en ese tipo de frases, en ese tipo de dilemas que no hemos podido salir de ahí.
Entonces, la primera invitación es, venga, empecemos a cambiar muy en la lógica de lo local, pero vámonos realmente a la práctica. ¿Cómo hacemos para coger esas teorías marxistas, leninistas, trotskistas, etcétera, etcétera, y las ponemos en la realidad cotidiana de la gente? Esa realidad, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Tenemos que bajar ese conocimiento. Entonces aquí algunos compañeros mencionaban, por ejemplo, el tema del paro nacional. Para algunos no es paro, para algunos sí fue un estallido social. Y para algunos no lo controló el Comité Nacional de Paro. De hecho, para algunos el Comité Nacional de Paro fue un traidor al movimiento social. Convocaron el paro por un día y se le salió de las manos. Y lo que pasó fue un levantamiento popular que ellos decían, nosotros tenemos la vocería, pero no, carreta. Las comunidades se organizaron en sus lógicas, en su rebeldía, en todo eso que venía acumulado de adentro y explotó la sociedad. Y entonces ahí esperábamos que los académicos, que las universidades nos dieran la línea. Venga, por aquí es que es la cosa. Bajemos todos esos conocimientos teóricos en lo concreto, en la vida cotidiana, doméstica y diaria. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos buscar esas soluciones en lo práctico. ¿A mí de qué me sirve hablar de todo este tipo de teorías si no las aterrizamos? Y por eso le dije que con todo respeto, porque es una crítica, o sea, cuando uno llega a la universidad, pues le empieza a meter mucha teoría, ¿no? Pero venga, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo lo hacemos realidad? Lo siguiente que quería plantear es el tema de las formas que estamos haciendo las cosas. Y cuando hablo de las formas, hablo de esos microaparatos o aparatos con micropoderes que se generan en el movimiento social, incluido el movimiento estudiantil, el movimiento social, el movimiento popular, el movimiento sindical. Entonces no podemos creer que bajo ese tipo de formas que se han construido durante todas estas décadas y que han fracasado, vamos a lograr cambiar el mundo, o cambiar nuestra ciudad por lo menos. Es decir, medio aparece una revuelta y ya aparece alguien diciendo, yo la lidero. ¿Y cómo sabemos que él la lidera? Porque es el que más seguidores tiene en Facebook, porque es el que puede convocar a los medios de comunicación, como hacía el Comité Nacional de Paro. Entonces, como a ellos les llegaban todos los medios de comunicación, todo el mundo decía, ah, son ellos los que lideran. Esos micropoderes que se generan, ¿para qué? Para buscar réditos electorales. Y no solamente a nivel macro, a nivel micro también puede pasar esas cosas, y pasan muchas veces. Entonces, el estallido social generó dos espacios fuertes. Un espacio que era controlado por las centrales obreras, detrás con unos partidos políticos metidos ahí, sobre todo el MOIR. Y por otro lado, las organizaciones nacionales populares, locales, barriales, etcétera, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular. Y empezó a construirse dos escenarios completamente distintos de cómo hacer las cosas. Pero terminamos en la misma dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? Generar pliegos, detrás de un pliego una mesa de negociación, detrás de esa mesa de negociación gente en las calles para presionar algo. Entonces, la diferencia era que unos buscaban unas mejorías en condiciones laborales, básicamente, y otros decían buscamos transformaciones estructurales. Es decir, pelearle al Estado algo para cambiar el país. Pero nos quedamos solamente en el discurso y no las podemos concretar en lo que les decía al principio, en la vida doméstica y diaria. Y se hicieron eventos, se hicieron grandes asambleas, se sacaron unos grandes resultados, unos documentos hermosos que hay, hasta teóricos algunos, pero en lo concreto, ¿qué pasa? Que seguimos en las mismas. O sea, el año pasado ahora, el único rédito es el tema electoral, que planteaban por acá compañeros desde abajo, que sí,
pero ¿y el resto? Y digamos que el profesor Raúl sea una cosa muy importante, que es que esto no se va a cambiar en estos años, sino van a pasar siglos. Van a pasar siglos de transformación y vamos a lograr de a poquitos. Pero mientras tanto, ¿qué? Entonces vamos a esperar y vamos a esperar y esperar y decir, como decía mi anciano padre hace muchos años, que llegaba de reuniones a las 10 de la noche, llegaba y decía, nos estamos fortaleciendo. Ya, llevamos 50 años fortaleciéndonos. ¿Y los cambios qué? Entonces la invitación es a lo siguiente. Necesitamos, primero que todo, colocar en lo concreto, en la vida doméstica y diaria, toda la teoría política, la teoría económica, la geopolítica, ponerlo en lo concreto en la gente y explicarle a la gente en lo concreto, venga, esto sirve para esto. Necesitamos bajar ese discurso. Lo primero. Sí, ya termino. Lo siguiente es que necesitamos quitarnos de la cabeza, como líderes sociales, como académicos, el tema del egocentrismo. Mientras creamos, o creemos más bien, que la unidad es alrededor mío, o sea, unámonos pero alrededor mío, mientras creamos de que todos se deben unir, es alrededor mío, pues nunca va a haber unidad. Necesitamos buscar una teoría que nos explique que la unidad es otra cosa. Y ahí es donde necesitamos a la academia. Y por último, creo que una de las cosas más importantes es que debemos seguir soñando con un mejor planeta, con un mejor país, con una mejor ciudad, con una mejor localidad, con un mejor barrio. De esa es la única manera que podremos en algún momento salir de estos 100 años de soledad. Gracias. Compañeros, yo el primer día que empezó la conferencia, yo decía, aquí la problemática es el hombre en sí y su pensamiento. Aquí la compañera del sindicato de TV hablaba algo muy importante, que es la parte de las necesidades de las personas, que son lo que hace, o sea, el ser humano vive de emociones e impulsos, ¿cierto? Entonces, en un momento donde estamos en un momento de necesidades y todo, todo el mundo, vamos, lanzámonos. Nosotros allá en nuestro sindicato también ha pasado, somos minoría también, y hemos llevado mucha gente a que haga sus plantones y todo, porque en el momento la gente tiene la necesidad y lo hace, porque el ser humano vive de ese impulso y de esa emoción. Entonces, miramos aquí la parte pequeña de nuestros pequeños sindicatos, el grupo acá de la CUT, todas las organizaciones que estamos, pero ¿qué pasa con el ser humano? Yo decía, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con, hablaba con la, cuando intervino la compañera Mónica de Nicaragua, yo le decía, el ser humano, todas las luchas que ha habido, hemos llegado a un punto donde hay un líder y el líder llega allá. Y cuando llega allá, deja ya de ser líder, se le olvidó por qué estaba luchando. Tomó el poder. Nomás aquí en Colombia vemos, por ejemplo, cuántos sindicalistas han llegado. Uno a la alcaldía, llegó a la presidencia como vicepresidencia y ahí se le acabó todo el impulso que tenía. ¿Por qué? Porque la necesidad que tenía ya no la tiene. Entonces, yo pienso que todo esto ha fracasado es por eso. Porque el ser humano, la preparación que tiene es que solamente por la necesidad lucho. Cuando ya resuelvo mi necesidad, se me queda acá. Entonces, el problema está en el ser humano. Eso es lo que yo quiero, que se haga un análisis para que se haga el proceso de otra forma. Yo quiero orientar mi planteamiento desde la frase con la que se convocó el foro, hacia la reconstrucción de un pensamiento crítico. Y ahí quiero centrarme en algo, en el pensamiento. Y voy a hacer referencia a algunos elementos que citaba el maestro Carlos Gaviria Díaz,
en el sentido de la ilustración. Yo creo que si vamos a hacer cambios, tenemos que empezar también para que las personas, que todo el mundo tenga ese pensamiento crítico desde la ilustración, porque es que aquí el modelo capitalista se ha movido, ha llevado a que nos movamos en el tema de la opinión. Aquí todo el mundo se mueve por la opinión, por lo que escucha, lo que dicen los medios de comunicación que están bajo el poder de quienes hoy en día los tentan. Entonces yo creo que mientras no haya ese cambio, mientras no logremos que las personas sean independientes, piensen críticamente con esa independencia que la de la ilustración, no vamos a lograr los cambios. ¿Por qué a veces fracasan las cosas? Porque surgen esos líderes, esa gente que sale allá, yo voy por mis intereses, y finalmente el movimiento no prospera. ¿Por qué? Porque mucha gente son seguidores. Muchos de esos brotes son por las necesidades propias que la vida coloca en ese momento. El estallido sea por unos problemas sociales que hay. ¿Pero por qué fracasa? Porque es que muchas de esas personas no se mueven dentro de ese pensamiento crítico dentro de la ilustración. Yo me preguntaba y decía a los compañeros, un evento como esto, ¿por qué no hay mucha gente? ¿Por qué no llega la gente? Porque aquí nos estamos ilustrando nosotros y estamos aprendiendo muchos. Y a lo mejor vamos a pensar que nosotros vamos a ser los salvadores del mundo. Puede que nosotros llevemos pensamientos de los que aquí, el conocimiento que adquirimos, a nuestros compañeros, a nuestras bases, a nuestras familias. Pero yo creo que se necesita entender qué es lo que está pasando, incluso desde la misma educación. Es que de la educación se han retirado elementos que yo incluso conocí en su momento, como era el tema cooperativo, el tema de ciudadano. Aquí simplemente se está formando es en la parte técnica, sí, ingenieros, mucha gente que pasa por la universidad, pero así como entran, igual salen bajo un concepto individualista en el cual es el interés de cada uno, no el interés de pensar en una mejor sociedad. Y en ese sentido yo creo que quienes a veces llegan a esos escenarios de poder no entienden cuál es el cambio que hay que hacer y terminan haciendo las prácticas del modelo en el que se venía desarrollando. Yo creo que ese es mi llamado, quiero terminarlo ahí para no ser muy extenso, en el sentido de que hay que manejarnos desde la ilustración, como decía el maestro Carlos Gaviria, inspirado por Kant, que era el que impulsaba ese tipo de pensamiento, salir de la minoría de edad, salir de ser incapaces nosotros de manejar nuestro propio pensamiento crítico, y eso hay que enseñarlo a nuestros hijos y buscar la forma de que todo ciudadano tenga esa capacidad de poder hacer un pensamiento crítico. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero felicitar a las compañeras y compañeros que hoy están aquí, porque de hecho la pregunta que se han hecho varias personas tiene mucho que ver con lo que aquí hemos denunciado o declarado o compartido, que tiene que ver con la burocracia en todas las organizaciones donde se tiene el poder de decisión para que mucha gente hubiera podido estar aquí. Eso es un análisis que después tendríamos que hacer. Pero yo sí creo que las diferentes intervenciones nos tienen que llevar a otra reflexión. Desde cada quien aquí, ¿qué puedo hacer para que cambie lo que estoy diciendo que está mal? Porque efectivamente hay mucho aporte por parte de las conferencias. Lo que ayer habló Silvia me pareció espectacular. De pronto lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo hasta ayer la escuché, lo que viene diciendo Raúl desde hace mucho tiempo, lo que aportó Álvaro, Héctor León, Jairo, Philip, pues son cosas que han venido trabajando y elaborando para poder llegar a un público como el que vino a este foro y que eso sirva para poder transformar la práctica de cada quien. Cometemos muchos errores, muchos. Hay una crítica, pero así aguerrida contra el movimiento sindical, pero seguimos tolerando ese movimiento sindical. Lo seguimos tolerando, desde fuera y desde adentro. Y para todo el mundo, el peor mal que tuvo el país fue el sindicalismo, porque con esos pliegos de peticiones acabaron las empresas. Y ahora, como decía el compañero, los
trabajadores y trabajadoras no se mueven, sino por allá, quién sabe por qué, peticiones de estrato 15, pero resulta que otros y otras no tienen la misma condición. ¿Qué estamos haciendo desde el movimiento sindical para generar? Y con esto quiero que Nacho lleve ese mensaje allá a su equipo de comunicaciones, proyectos serios de investigación con las mismas bases, proyectos serios de investigación. Se invierte mucho dinero en el sindicalismo para cada pedacito tener su programa de televisión, su periódico, su boletín, pero no han sido capaces. Y desde hace más de 30 años se le viene planteando a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, a la Federación Colombiana hoy de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, pero sigue siendo de maestros y maestras, que unifiquemos todos esos esfuerzos en un sistema nacional de comunicación propio que nos permita hacer esto masivo, que nos permita llegar a las comunidades, que la proyección de los sindicatos realmente se haga en territorio. Que los sindicatos de las telecomunicaciones, los sindicatos de la electricidad, los sindicatos de todo, tengan una base real en el pueblo. Que organizemos las brigadas para llegar a los barrios donde está la gente votando por Uribe, pero muriéndose de hambre. Para que se creen lo que queramos llamar ligas de usuarios o cooperativas o lo que queramos, pero que la gente se organice. Cuando surgen esos líderes, como decía el compañero, o lideresas, también las hay, y se les sigue, es porque la falta de formación, la falta de información, hace que cualquiera crea que el que primero habló, que el que habló más duro, es el que tiene que ser elegido o elegida para que me represente. Pero no se construye ese poder desde la base. No hay organización en cada barrio, en cada comuna, en Medellín, en cada organización fuerte desde cada quien proponiendo lo que quiere lograr. Y entonces se nos aparecen los mesías y las mesías por las cuales seguimos votando. ¿Y cuánto llevamos votando por esta derecha empotrada en este país? ¿Y qué difícil es cambiar Colombia? ¿Qué difícil? La mejor esquina de América Latina, permitiendo que este imperialismo desgraciado, porque no es otra cosa, siga haciendo los estragos que sigue haciendo. Y no porque sea el imperialismo, que sigan haciendo lo que quieran hacer, pero que no se nos metan en nuestras decisiones como están aquí. ¿Cuánto llevan las bases aéreas gringas en este país instaladas? ¿Cuánto llevan? Y las comunidades lo que están es pensando que les llega algo posible para comer porque están allá con los gringos y las gringas en esas bases. Entonces, yo llamo a la reflexión desde ahí. Es decir, ¿qué estamos haciendo en proyección hacia las comunidades desde las organizaciones sindicales? Las críticas que se le hacen al magisterio, honrosamente fui maestra 45 años, no todas son falsas. Hay algunas con mucha consistencia, porque realmente con todo el respeto lo digo, la formación de maestros y maestras que se hace en las facultades de educación no es la que requiere este país. Y entonces los compañeros y compañeras llegan con un chip montado. Yo creo, Nacho, que la autonomía que nos dieron, no que nos dieron, que ganamos, y aquí viene la otra cuña, lo que hoy tenemos los maestros y maestras no nos los ha regalado nadie. Es producto de la organización y la movilización del magisterio y sus familias. Organizamos nuestro sistema de salud, organizamos nuestro sistema de seguridad social y después, en una ley, vienen y nos la privatizan, entregándole la salud a un contrato. Y ahí vienen otras peleas hace más de 25 años. Pero yo sí creo que cualquiera de nosotros y nosotras que tiene que ver con la educación tiene que hacer lo que tiene que hacer para cambiar el estado de cosas. La autonomía que nos dieron en la ley 115 nos la quitaron en el decreto 1860 posteriormente. El 1860 y después el 1715 y después todos los que vinieron reglamentando esa ley. O sea que estos rectores y rectoras de los colegios se deben a una comunidad. ¿Y qué estamos haciendo los padres y madres de familia? Permitimos que acabaran con las asociaciones de padres y madres de familia, porque ahí también los tesoreros se robaban la plata de las mismas asociaciones. Y nos redujeron a un consejo de bolsillo de los rectores y rectoras.
Entonces, todo ese análisis lo tiene que conocer el mundo, no solo el maestro o la maestra, ni el sindicalista del magisterio, para saber cómo transformamos y cómo hacemos nuestra la educación del pueblo. Esa es la reflexión que yo quiero hacer. Muy buenos días para todos y para todas. Yo quiero iniciar mi intervención con lo que expresó ayer el profe Moncayo, y es llamar al principio de la esperanza. Yo creo que no, o sea, partiendo del título que tiene este encuentro, pensamiento crítico, pues cuando yo hice la primera pregunta, que algunos se rieron cuando dijeron que esto era definitivamente anticapitalista, no es que uno no lo entienda. Lo que sí me preocupa es que en el marco del análisis de lo que está pasando en nuestro movimiento social, no entendamos que el capitalismo y sus representantes nunca están quietos, y que efectivamente aquí el caballero decía es que en nuestras casas decimos feminismo, pero las mujeres son las que se levantan a hacer el desayuno, a ver de los hijos. Esas son las contradicciones del sistema. Y que nosotros, conociéndolas, pues no salimos del confort y la comodidad porque así estamos bien. Entonces, cuando uno es maestra, cuando uno está en el aula y uno escucha narrativas tan desesperanzadoras, pues, ¿cierto? Desde el primer día. Y recuerdo mi infancia, porque yo crecí en una familia militante. Y el discurso inicial es, perdóneme si es la percepción, anticomunista, ¿cierto? Desde los planteamientos iniciales. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno desde los 10 años, recuerdo haber salido a mi primera marcha cuando asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa? Y que le digan que la formación de uno y que las luchas que uno ha dado desde la juventud en la secundaria, desde la conciencia infantil, pero además de la conciencia juvenil en el movimiento estudiantil, y que ha sido en función de organizar al pueblo para cambiar este estado de cosas en las que nos ha sometido el capitalismo, pues sí preocupa una cosa, y es lo que percibo incluso como persona activa en el paro. Preocupa cómo entre nosotros y nosotras desde el movimiento social nos referimos a nosotros en esos términos displicentes y negacionistas. Como si lo que hubiese aportado el movimiento que nace, el Partido Comunista, o después los otros movimientos que nacen y surgen desde la perspectiva de izquierda, o el sindicalismo clasista hacia la década del 20, o sea, todo eso que hemos conquistado en la lucha contra este estado de cosas que oprime, que niega y que hoy tiene a la humanidad sometida en la indolencia, en la insolidaridad. O sea, ¿qué entiende uno? Que nosotros vamos a continuar creyéndonos que divididos, separados o negando al otro vamos a avanzar. Ese es el llamado que yo respetuosamente quiero hacer. No soy muy teórica, pero sí tengo un poquito de formación más de la práctica, lo empírico. Soy maestra de profesión, estoy en el aula. Intento todos los días motivar desde la narrativa a los niños, a las niñas, aquí hay un mundo posible. Y salgo a la calle a protestar porque entiendo que hay un mundo posible, desde mi análisis marxista. Y lo que sí sé es que hay que organizar a la gente. Porque hay algo que sí es cierto y lo viví en mi Huila, Pitalito Huila. Esos jóvenes que salieron a la calle no eran solamente los jóvenes inconformes. Recuerden que la burguesía también trabaja y se aprovecha de las necesidades de la gente. Y ahí adentro del movimiento llegó la infiltración. Llegó alguien a hablarle al oído a la gente de que ese no, así hay que sacarlo, así hay que señalarlo. Y los líderes sociales y las lideresas terminamos reventados y reventadas en el paro. Yo no sé si aquí les pasó. Pero creo que tenemos que estar más unidos. Y es el primer llamamiento, más unidos y menos de darnos duro. Yo creo que entre nosotros tenemos que ser más cordiales y ser más empáticos si queremos transformar no solo nuestra América, como dijera Martí, o como los pueblos indígenas que también nos enseñan de cómo cuidar la tierra, la Pachamama, la naturaleza. Pero es desde la empatía.
Eso era lo que quería transmitir. Yo creo que las posiciones están claras, ¿no? Hemos hablado, hemos expuesto lo que pensamos y a mí no me van a convencer de lo que pienso y yo no voy a convencer a nadie, porque son ideas largamente asentadas. Y ciertamente han salido cuestiones muy opuestas y contradictorias. Por ejemplo, algunos pensamos que lo local es fundamental y otros piensan que es importantísimo lo global y que lo local y lo global tienen que estar conectados. Yo creo que lo local es lo importante. Algunos piensan que el Estado es importante llegar a conquistar o a administrar o a tener el Estado, y otros pensamos que el Estado es parte del capitalismo. De paso, decir que los zapatistas nunca negociaron una vacuna con el Estado. Pero bueno, no vamos a discutir eso ahora. O sea, yo pienso con Abdullah Ocalan que el capitalismo no es una economía, es poder, ¿verdad? Y casualmente los dos movimientos grandes del mundo, zapatistas y kurdos, no quieren saber nada con el Estado ni construir Estado. Las vanguardias son un problema. Otros piensan que las vanguardias son necesarias. Yo un poco en la onda de lo que hablaba Sonia, creo que a los jóvenes que estuvieron en los puntos de resistencia, yo no tengo nada que enseñarles, tengo que aprender de ellos. Porque han hecho todo eso sin dirección, sin convocatoria, sin vanguardia, y algo tenemos que aprender de eso. Finalmente, yo no creo en la unidad. El subcomandante Marcos planteó una vuelta hace no mucho que la unidad es siempre un intento de dominación fascista. Duele decirlo, ¿no? Pero es lo que piensa el zapatismo y yo lo comparto. Y no nos vamos a agarrar a golpes porque unos piensen de una manera y otros de otra. El zapatismo está en contra del concepto de hegemonía y contra la homogeneidad. Entonces, ven, son conceptos totalmente distintos. Entonces, como pensamos cosas muy diferentes, yo creo que no nos vamos a pelear, no nos vamos a agarrar a golpes, ni a discutir, ni a querer convencernos. Lo que yo propongo es ver cómo nos vinculamos, cómo hacemos, por lo menos algunos de los que estamos aquí, para dialogar entre posiciones diferentes, no para llegar a un consenso, porque me parece difícil, pero por lo pronto para crecer. Y entonces, esas posiciones, podemos hacer dos cosas, ignorar al otro, abroquelarme en lo que yo pienso, o tender un puente de debate, por lo menos. De debate, nada más, de explicitar ideas, de comprender mejor al otro. Porque lo poco que podemos hacer es comprendernos, ¿verdad? Este piensa tan distinto que yo, bueno, ¿por qué llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Explicar por qué yo llegué a eso. Mucho más no creo que podamos hacer, pero ya sería importante ayudarnos a comprendernos y que no sea solo el discurso, lo que yo digo, lo que el otro dice o la otra dice, sino todo lo que hay atrás, porque hay trayectorias, hay experiencias que llevan a eso. Yo empecé en el marxismo-leninismo y hoy no me considero marxista. Traicioné, no sé, pero hice la experiencia en una organización de vanguardia, Tupamaros, y bueno, y podría seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos establecer formas de dialogar, no para convencer, porque no se trata de convencer al otro, sino de comprender la lógica del otro, y que el otro comprenda la mía, que la mía no es mejor que la del otro, también hay que empezar de ahí. El otro, la otra, tiene sus razones para pensar como piensa, y yo tengo las mías. Y creo que puede ser una forma de avanzar, porque si no nos quedamos en tirarnos palabras por la cabeza y no se trata de eso. Muchas gracias. Yo quiero comenzar un poco por la misma denominación del foro, ¿no? Dice reconstrucción del pensamiento crítico y tendríamos que preguntarnos por qué hay que reconstruirlo. Yo pienso que el elemento que lleva a las reconsideraciones de lo crítico, parten precisamente de que en los 70, 80, muchos creímos, creo que Raúl hacía parte o hacíamos parte, hay que hablar en primera persona, de que el cielo se podía conquistar por asalto. Ese, digamos.
Creo que las realidades, digamos, de lo que fueron movimientos exitosos, partiendo de esa perspectiva, llevaron a pensar, luego de los colapsos que han existido al respecto, de los desencuentros con muchos de esos resultados, que el asunto era mucho más profundo. Yo en las charlas que he tenido con los jóvenes les digo, ustedes son mucho más ricos desde el punto de vista de la visión, porque ustedes introducen el elemento ambiental, ustedes introducen el elemento cultural, ustedes metieron a los animales, ustedes metieron a la naturaleza, tomado de la sabiduría indígena, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso que, y en eso estoy de acuerdo con Raúl, en el sentido de que la diversidad es lo esencial. Charles Mann, un pensador que yo considero hace parte del supremacismo, él se pondría bravo, habla del homogeneoceno, en el sentido de que el capitalismo quiere homogeneizar, y eso es cierto. El capitalismo parte precisamente del principio de volvernos a todos iguales, y obviamente para romperlo hay que priorizar la diferencia. Y la diferencia, pues, para seguir un poco con la discusión de lo local y lo global, parte precisamente de que las particularidades es un elemento a destacar. Sin embargo, a mí me surgen algunas inquietudes. Si nosotros no tenemos que meter, por ejemplo, el tiempo en esto, el corto, el mediano y el largo plazo, en el sentido de que, ¿qué? Yo veo que, y entiendo a Raúl cuando dice, ojo, las transformaciones sociales, transformación de las relaciones sociales son muy largas. El capitalismo como una forma de relacionarse los humanos entre sí es muy joven si lo comparamos con formas de relación anteriores. Son 500 y tantos años. ¿Cuál es la nueva situación que a algunos nos inquieta? Y es que nosotros hablamos de que hay especies en extinción, como seguramente Silvia maneja al detalle ese tipo de cosas. A veces lo que no pensamos es que una de las especies amenazadas somos nosotros mismos. Mi inquietud ahorita es si nosotros tenemos ese tiempo. Y por eso yo digo que hay que a veces diferenciar, digamos, niveles en términos no solo del corto, mediano y largo plazo, sino en términos de alcance. Yo estoy totalmente de acuerdo que las únicas transformaciones tienen que ver desde el arranque con uno mismo. Por eso nosotros planteamos que las transformaciones tienen que ser desde abajo. Pero puedas colocar un ejemplo saliéndome, pues, del hecho teórico. Nosotros tenemos un lío en Colombia enormemente grande por el cual nos hemos matado durante 50 años, y es el problema de la tierra. Y la tierra, curiosamente, tiene una explicación, entre comillas, de carácter técnico, y es que somos una sociedad todavía de frontera abierta. Seguimos nosotros colonizando, ustedes saben, seguimos quemando el bosque. Bueno, ¿cómo solucionar el problema de cerrar la frontera y defender la naturaleza, no por la naturaleza misma, sino por lo que representa realmente y por el crimen que estamos cometiendo en el caso particular de la Orinoquía y la Amazonía? Ese es un problema que no podemos resolver desde lo local. Tenemos que resolverlo como colectivo nacional, y no es porque yo esté de acuerdo con el Estado-Nación, estoy de acuerdo también con Raúl. El Estado-Nación y el capitalismo nacen como la globalización nacen al tiempo. En el siglo XVII, en el Tratado de Westfalia, se empiezan a crear los Estados-Nación. Y curiosamente es América el que los empieza a consolidar, ¿cierto? Con la independencia norteamericana y después las revoluciones acá independentistas en el sur. Pero yo lo que sí creo es que hay problemas que amerita una solución inmediata y que parten de la solución de la consideración de colectivos amplios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que la transformación propia y la transformación de los entornos, como acaban aquí señalar, ¿cierto? Rancière es el que dice, carajo, nosotros hablamos de democracia y lo que tú dices, no la aplicamos en la familia, no la aplicamos en la fábrica. Cuando se han dado estos procesos transformativos, yo he preguntado en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, ¿cómo se ha llevado la democracia a las unidades particulares y específicas? No se ha llevado, ¿cierto? Y en ese aspecto lo que a mí me parece importante es que la discusión que vimos hace 3 décadas, en la cual éramos minoría, ¿cierto?, la discusión entre autogestión y estadocentrismo, estaba esta discusión de lo local y lo más amplio. Algunos estábamos a favor de la autogestión como manera, pues, práctica de llegar y de transformarnos ahora sí en aquellos estados en los cuales supuestamente personas con tendencia progresista habían llegado a dominar algunos resortes del poder. Eso no fue posible.
Bueno, sigue la discusión y estoy de acuerdo con Raúl, pero me parece que el intercambio sí es importante. Para mí, digamos, lo más central del foro ha sido eso, que tenemos que entendernos en la diversidad e incluso en la diversidad de cómo reconstruir el pensamiento crítico y reconstruir lo que es aceptar que debe ser diverso también como el resto de cosas. Y que dentro de esa diversidad, lo que estamos pensando que un mundo es posible, tenemos que encontrar en algunos problemas reales, y ahí va a lo tuyo, en lo cual tenemos que unirnos. ¿Cierto? Si el problema ambiental es un problema que reclama ciudadanía global, pensemos en construir ciudadanía global, pero solo alrededor de ese problema estoy de acuerdo. Ah, que tenemos que seguir transformándonos y cambiar nuestra particularidad. Tenemos que cambiar nuestra localidad, nuestra familia, el sitio donde laboramos. Ah, estoy también perfectamente de acuerdo. Y en ese sentido yo sí estoy satisfecho con los resultados de la reunión. Yo, igual que lo que ya dijeron antes, digamos, por supuesto, no es que voy a decir algo totalizar o tratar de sintetizar para nada. Algunas de las cosas particulares que sí me interpelan por el trabajo nuestro en el tema de tecnología, quiero decir que es muy preocupante. Yo, la única conferencia que no escuché fue la de Carlos Maldonado porque tenía otra conferencia en la universidad, entonces justo salí en ese momento. Quiero decir que me parece realmente muy preocupante y además es equivocado pensar en la inteligencia artificial como una herramienta que en ningún caso nos puede ayudar prácticamente a nada. Pero, digamos, a lo mejor hay mínimos puntos en que podría ser. Para empezar, porque si hay algo que es la imagen de la preservación del capitalismo es la inteligencia artificial. Y lo digo no solamente por lo que significa el hecho en sí mismo, sino porque la inteligencia artificial se basa en algoritmos y los algoritmos se basan en la realidad y quién, en la realidad que existe y la interpretación de quién alimenta los algoritmos. Y esos son los que manejan la inteligencia artificial, digamos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial son algoritmos hechos por gente específica, alimentada con información específica. Entonces, por ejemplo, les voy a, nada más, cuando puedan, miren un libro de una investigadora norteamericana que se llama Cathy O'Neill, que se llama Armas de Destrucción Matemática. En realidad es un juego de palabras en inglés porque se llama Weapon of Math Destruction, que es armas de destrucción masiva, pero armas de destrucción matemática. Entonces muestra cómo todos los algoritmos repiten el racismo, los prejuicios, el sexismo, y todos los prejuicios que el cuerpo de prejuicios sobre el cual funciona el capitalismo se reflejan en estos algoritmos y a tal grado que, por ejemplo, los algoritmos automatizados en casi todo, por ejemplo, cuando uno va a pedir un crédito, como ¿quién decía que éramos sujetos de crédito? Eso, justamente, cuando uno va a pedir un crédito, ya pocos bancos usan la cabeza de los gerentes que están ahí, sino que en general hay un algoritmo. Y por ejemplo, en Estados Unidos, si uno es negro o latino, seguramente acá sería, depende de qué barrio viene o de qué lugar o si es indígena o no sé qué, e inmediatamente el algoritmo dice, ah, este seguro no paga. Entonces, ya lo que quiero decir, y es una cosa que a los que vienen más de la literatura les va a gustar, la inteligencia artificial es un instrumento del pasado, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no es capaz, porque no existe, porque en realidad es estupidez automatizada, no inteligencia artificial, no es capaz de pensar hacia adelante. Siempre, solamente, estructuralmente, está condenada a pensar hacia atrás. Y que además se basa en la alimentación desde lo que existe, digamos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no conoce el subjuntivo ni nunca lo va a conocer. O sea, a veces justamente yo tengo un artículo que se llama así, se llama La era digital no conoce el subjuntivo. El subjuntivo es un tiempo verbal que no existe en todos los idiomas, sí existe en el castellano, que es el tiempo de decir, si pudiera ser o si hubiera sido o ojalá que pase, o sea, es la capacidad en el lenguaje de imaginarse una realidad distinta. Bueno, la inteligencia artificial lo tiene vetado, no es posible, no lo habla ni jamás lo va a entender, porque eso
habla justamente de la posibilidad revolucionaria. Yo me acuerdo de, hay, creo que es Agnes Heller, que describe cuando hacen una encuesta, como hay tantos sindicalistas, me parece que está bueno, y entonces hacen una encuesta en una fábrica para ver la capacidad de rebelión que tienen, la famosa psicología laboral, digamos así, de saber, es una percepción de si existe una posibilidad de organización y de digamos, de rebelión dentro de la fábrica. Entonces dicen, no, acá hicimos una encuesta y nos da de que todas las y los trabajadores de esta fábrica jamás se van a rebelar, salvo que cuando los trabajadores y las trabajadoras leen esa encuesta y ven esa imagen, le hacen una huelga tremenda, digamos así, porque se enojan, digamos, con esa imagen que les devuelve. Bueno, digamos, esto que a mí me gusta es una anécdota que cuenta, digamos, Agnes Heller, pero que es justamente lo que la inteligencia artificial jamás va a poder prever, pero ¿cómo es posible? No es lógico, porque la lógica de la inteligencia artificial, y por lo tanto, me detengo en esto, ¿saben por qué? Por lo que les decía ayer con respecto a cómo los sistemas de digitalización y los datos que están acumulando de todos nosotros son manejados por algoritmos. No pueden ser manejados, digamos, por seres humanos porque son demasiados datos, o sea, es demasiado grande. Entonces, estos son los algoritmos que manejan y que luego, a su vez, nos manejan en el sentido de que nos llega de nuevo, y es muy distinto leer en un teléfono: los trabajadores no tienen capacidad de organización y por lo tanto nunca se van a rebelar, a estar en una asamblea donde dicen, no, es que se hizo una encuesta y dicen que todos nosotras y nosotros somos estúpidos. Y entonces la reacción es completamente diferente. Entonces, cuando yo hablo, y ahí digamos de lo local, me refiero a la autogestión y las relaciones directas, que en este momento además sí son un arma bastante, por lo menos de la rebelión, digamos, que es la recuperación del pensamiento crítico, directo, colectivo, que seguramente se ha dado en este estallido, como dicen, que está en lugares, digamos, así que no necesariamente lo comprendemos totalmente, pero que debemos dejar abiertas todas esas puertas, por lo menos a nuestra posibilidad de pensar en eso como armas de transformación. Siempre en todas las levantamientos y las rebeliones, como decía otro compañero, decía, bueno, siempre la mayoría no son los revolucionarios, sino que la mayoría son conformistas en el sentido que están conformados por una situación, digamos así. Y los que realmente están pensando en algo más allá son pocos, o somos pocos o somos pocas, digamos. Yo creo que esa manera de pensar, que no es sobre la vanguardia, cuando yo hablo de la importancia, digamos así, de lo local, estoy completamente de acuerdo con Raúl que miremos, de verdad, miremos a ver quién está enfrentando al capitalismo. Todas son luchas desde lo territorial y desde lo local. Todas. ¿Que a esas luchas las pueden hacer pedazos en 3 segundos? Pues, por supuesto, ¿a qué nos enfrentamos? O sea, basta decir todo lo que se gasta en armas, en guerra, en todo. Claro que sí, los propios zapatistas, que es grande. O sea, la extensión territorial del zapatismo es la mitad de Uruguay. Uruguay es el país donde yo nací. Tiene la misma, más o menos, la mitad de la población y la mitad del territorio. Entonces, quiero decir, no es poco. El movimiento de los sin tierra en Brasil tiene más gente y más territorio que Uruguay. No se manejan como Estado, como dijo Raúl, se manejan de otras maneras. ¿Cómo vamos a hacer para resolver los temas que salen de lo local? Pues creo que nos tenemos que esforzar en pensar y en practicar formas, digamos así. Y yo entiendo que no todo se resuelve desde lo local, ni ahora, ni tampoco en el mundo que queremos. O sea, porque hay cosas que van mucho más allá de lo local. Sin embargo, yo creo que ahí, entonces, hay que pensar cuando, ¿cómo es tu nombre? No me acuerdo. Cuando Mauricio decía que no es todo blanco y negro. Claro, nunca la realidad es blanca y negra. Hay muchos estadios de la realidad. Raúl decía, no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo. Bueno, sí, por un lado no estamos de acuerdo, y la mejor manera de construir es aceptar que no estamos de acuerdo y de aceptar al otro como diferente. Porque si no podemos aceptar que el otro es diferente, pues ahí seguro no vamos a construir nada, porque necesariamente la otra y el otro es diferente. Entonces, sí, aceptemos que hay diferencias, pero al mismo tiempo yo pienso que sí, que hay muchos grises. Entonces,
Creo, por ejemplo, que mucha gente que trabaja desde lo local, y lo decían, por ejemplo, tú creo que lo dijiste, que estos movimientos que estaban en la calle, locales, etcétera, también, pero que ahora han puesto sus esperanzas en la construcción electoral. Bueno, yo no tengo un juicio a eso. Lo que creo que sería bueno que no se fueran a confundir, que digamos que la construcción electoral está llena de limitaciones enormes y que además, pues yo respeto, además vivo en México, digamos así, a todo el que quiere un respiro, por ejemplo, de la represión, o que quiera un respiro de algo, de otras cosas, o que piense, pero no, nada se va a transformar profundamente, porque el Estado es parte del capitalismo, es un elemento esencial. ¿Cómo? Creo que eso no se puede olvidar, el Estado es parte del capitalismo, o sea, el capitalismo incluso necesita que alguien maneje a las multitudes, vamos a decirle así, que alguien ponga regulaciones y cosas que medio estén aguantando todo eso, porque a guerra y a represión y a matanza no se puede gestionar nada. Esos son como parte, sí, integrante también del capitalismo, pero en donde el Estado es extraordinariamente necesario para el capitalismo. Entonces, no nos engañemos, que la lucha sindical, que las luchas, casi todas las luchas hayan logrado, como dice, por ejemplo, Martínez Alier, del ecologismo desde los pobres, le llama, pero podría ser de las comunidades, son las que han integrado todas las formas de parar del control de daño permanente que hace el capitalismo. Claro, todo eso existe. No nos equivoquemos en la utopía, digamos así, no nos equivoquemos hacia dónde vamos, porque si creemos que realmente a través de las elecciones se va a hacer realmente algún cambio anticapitalista, pues no. Entonces, es lo que yo decía un poco antes de decir, no, uno de los problemas más graves de los gobiernos progresistas, número uno, es que todos tienen el mismo modelo de desarrollo capitalista que todos los demás. No hay ningún gobierno progresista que pueda decir, no, el modelo de desarrollo que tenemos es distinto. No, claro que no, todos tienen el mismo. Estamos en problemas, digamos, número uno. Número dos es que, bueno, pero no nos vayamos a crear. Lo que ha pasado es que han desmovilizado, en todos los casos y sin atenuantes, han desmovilizado y nos hemos desmovilizado, digamos así, a los movimientos de organización desde abajo. ¿Quiénes no se han desmovilizado? Los que no lo pueden dejar de hacer. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo, en México tenemos ahora a López Obrador. Las comunidades que desde la comunidad resistían las represas, las minas, las carreteras, ahora el Tren Maya, todo eso. ¿Ustedes creen que empezaron por López Obrador o que les importó lo que fuera quién estaba en el gobierno? No, ellos quieren ver si se paró la mina, si ya van a sacar la represa y si no van a seguir en la lucha porque les va la sobrevivencia en ello. Entonces digo, no, lo que quiero decir es que claro, o sea, yo no condeno ni mucho menos y entiendo, digamos, quienes piensan, bueno, pero es mejor quien sea Petro que este o el otro. O sea, sí lo entiendo. No nos equivoquemos, por ahí no va el cambio. A lo mejor hay un respiro en tres o cuatro cosas, pero no podemos, digamos, olvidar cuál es el fondo del asunto, y en eso sí creo que, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, nada más quería rescatar como otra parte que ha salido como superficialmente en lo que estamos diciendo ahora, que creo... Ayer nombré la contribución que yo creo esencial de Silvia Federici en entender lo que está pasando y cómo, digamos así, hay una construcción paralela entre la conquista y el colonialismo que nos afecta a todos y todas los que estamos en América Latina, con la destrucción de los ámbitos comunes en Inglaterra, que es una cosa muy paradójica del capitalismo. Nadie puede vivir en ninguna parte sin ámbitos comunes. No sé quién... O sea, el localismo no es una cosa así de lo chiquito, de que a mí me gusta lo mío y no quiero ir a ningún otro lado, ¿no? O sea, eso es el localismo, pero yo no soy localista, yo hablo del protagonismo, de la necesidad del protagonismo desde las comunidades de todo tipo, incluso urbanas, etcétera. O sea, porque es lo que rescata la posibilidad de la organización y del pensamiento crítico, justamente. Aunque fracasen, aunque luego... sean algunas incorporadas o no, pero es lo que está todo el tiempo en la elaboración del pensamiento crítico, de la construcción, de la resistencia. No alcanza solo con eso. O sea, se necesita mucho más que eso. Pero bueno, es como lo sine qua non. O sea, lo otro es como pensar solamente desde arriba
y no desde la construcción. Pero por supuesto que no todo se resuelve en lo local y que hay que, y que tenemos que pensar en otras formas, digamos así, de cómo nos comunicamos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero volver a rescatar que lo que decían, por ejemplo, eso de del cuestionamiento del, ayer decía, del patriarcado, del racismo, del sexismo, está en la base misma de la construcción del capitalismo moderno. No es un aspectito que está de costado. Y entonces, por lo tanto, lo tenemos que rechazar. Y la forma de rechazarlo, paradójicamente, no es en la familia. Esto es una cosa que Silvia Federici, al principio, cuando escribe Calibán y la bruja, explica muy bien, digamos, todo el proceso histórico, digamos así, de cómo se asocia la destrucción de los comunes, la negación y la asimilación del capitalismo, de la esfera reproductiva negada, como si no fuera tan importante como la producción. Pero por otro lado, entonces, ella está muy unida a los movimientos sindicales y explica que al principio lo que piden es el reconocimiento del trabajo doméstico, como que podría ser asalariado. Pero en este momento, hace poco teníamos una discusión con Silvia Federici, y ella dice, no, me doy cuenta que no es el trabajo asalariado, en realidad nunca lo pensó así, sino que es que desde la comunidad tenemos que pensar en una forma de revalorización del cuidado de todo, del cuidado de la salud, del cuidado de los niños, de los hijos y todo, y que eso no es un tema solamente individual, que tiene que necesariamente hacerse desde la comunidad. Entonces, por eso es que para mí estos son elementos fundamentales, porque tienen, el feminismo tiene un poder de cuestionamiento de elementos fundamentales del capitalismo, no de elementos, digamos, ajenos, tan importantes como la explotación económica y parte de la explotación económica, sin la cual no podría incluso sobrevivir la explotación económica, sin la negación de todos estos aspectos. Y yo creo que el pensamiento crítico en la práctica se construye desde la organización que podemos hacer, digamos, a ese nivel de lo, vamos a llamarle de lo local, que por supuesto no es el único, pero que sin ese no vamos a salir, digamos así, a otro. Pues eso. Bueno, me tocó cerrar, pero no, el que va a cerrar es Philip. Bueno, yo creo que la discusión no está entre lo local y lo global, porque eso tiene una solución muy fácil. Pues no son excluyentes, diría cualquiera. Sí, lo local y lo global. Es más, nadie aquí niega la importancia de lo local, como tampoco niega la importancia de lo individual, y como tampoco niega la importancia del saber popular, ¿no? Y todos compartimos, yo creo, aquí hay muchos educadores, lo del diálogo de saberes. Claro, claro. Y yo también, es más, por eso dije que yo partí al principio de que la economía campesina es superior a la agroindustria. Lo que está en discusión es la política. ¿Qué es la política? Entonces, cuando la compañera me preguntaba, me decía, bueno, como usted estaba hablando, era en el capitalismo, dentro del capitalismo, y no piensen acabar con el capitalismo, yo pues me espanté, y yo, no, pues caí como condorito, y yo, carajo, no me hice entender, no expliqué entonces, porque lo que yo quería decir era otra cosa, un poco, no desde la teoría, sino desde la ilustración, un poquito haciendo caso a lo que después decía el compañero, aunque yo no tengo muy clara esa diferencia entre teoría y práctica que él hace, y entre lo abstracto y lo concreto que él hace, no lo tengo claro. Pero un poco, no recurriendo a la teoría, yo lo que quiero mostrar es mi escepticismo de lo local como política. Ese es el punto de discusión. Entonces, yo me propuse mostrar que lo global le salta uno a las narices a toda hora. Entonces, ¿por qué expliqué cómo la economía campesina no puede subsistir de manera autárquica? Expliqué cómo las descentralizaciones no funcionan sin articulaciones.
para decir, y todo eso depende de una política que viene desde el Estado. Claro, podría salir desde nosotros, desde las bases, desde lo local. Claro, cuando yo digo política, obviamente no estoy pensando en elecciones, lo puse como ilustración. La reforma agraria en Colombia, lo reiteró Álvaro, es un asunto de política de conjunto. Parar la expansión de la frontera agrícola en Colombia es un asunto de decisión política, de conjunto, de todos. En eso consiste la política. Preciso la diferencia. La política en el Estado burgués, en el capitalismo, supone una separación entre lo económico y lo político. Lo político es una esfera separada. Es la esfera de la representación. Es la esfera del aparato de Estado. Marx decía, pero en discusión precisamente con Bakunin, ¿no? Yo veo que aquí hay unos ciertos aires anarquistas, aunque a mí me parece que están más teñidos de maoísmo, en discusión le decía, es que la política, en su definición general, es transformación de las relaciones sociales. Que uno pueda usar el aparato de Estado existente es una cosa secundaria, porque lo hacemos para destruir ese Estado, para darle un vuelco a las relaciones de poder. Entonces, eso es la política, pensarlo así. Entonces, la discusión, jamás. Jamás ha sucedido eso en ningún lugar. Claro. Claro. Y el Estado tan feliz. Ese es el problema y esa es la discusión. Pero sigue existiendo, me parece, eso es lo que yo reclamo, la pertinencia de la política. Claro que esto puede tener una salida. Si yo no pienso en política, sino que yo pienso en mi posición individual, en mi comportamiento, pues sí, claro, yo puedo ignorar que la sociedad funciona de una interrelación. Precisamente Marx insistió, ahora que está de moda no ser marxista, Marx insistió, hay una interrelación, hay una división social del trabajo. ¿Cuál es el problema del capitalismo? Que esa división entre lo que todos los grupos humanos hacen se transfigura en una relación entre cosas, entre mercancías, en el intercambio, en el mercado. Y él decía, hay que romper, hay que hacer transparente la relación entre las personas, nuestra contribución en la división del trabajo. Yo hago esto, tú haces eso, pero no es a través del intercambio como nosotros nos encontramos, sino a través de nosotros mismos. Esa es la utopía, el sentido de la utopía. Pero hay que hacer política. Ahora, yo puedo ignorar eso. Puedo prescindir del Estado. Es lo que yo llamaríamos la actitud cómoda. Yo puedo ir a visitar los zapatistas. No he ido. No he tenido esa feliz oportunidad. Pero claro, yo puedo ir, me voy en el avión. Con severo iPod. Y luego salgo de allá, voy al hotel. En México DC, que ya no es DF. Yo vuelvo. Y me vuelvo a Colombia, a mi puesto en la universidad y en donde esté. Es decir, yo me aproveché de todo lo que produce la sociedad, ¿no? Hasta la ropa, la gasolina del avión, todo. Me aproveché de todo eso. Fui, saludé y volví feliz con esa autarquía de los zapatistas. Y me olvidé. Yo me puedo olvidar del Estado. Es decir, no, yo no tengo nada que ver con el Estado. Les cuento una cosita y perdonen que me demore para seguir con las ilustraciones. El pueblo Nasa es un pueblo duro, aguerrido, peleador. Yo siempre he notado que para ellos la política se centra en la autonomía, autonomía territorial. Yo una vez le decía a los compañeros allá, precisamente, dice, bueno, pero, ¿qué proponen ustedes para el resto? Para el país, para nosotros. Yo que soy blanco, pues, y como dirían ellos, ¿no? Soy de otra cosa, occidental. Pero, ¿qué proponen para el resto? Ah, no.
autonomía territorial. Nosotros decidimos aquí entre nosotros lo que hacemos. Magnífico. De pronto yo veo que una de las reivindicaciones que se logró era transformar los resguardos antiguos en entidades territoriales indígenas, lo cual les permitía entrar en el sistema general de participación directamente, porque antes se le entregaba al municipio y el municipio lo cedía al resguardo. Ahora el presupuesto, que ustedes que son maestros saben, el presupuesto de salud y educación sobre todo, es transferido, ¿no?, del Estado central a las entidades territoriales. Bueno, ellos ganaron que se transfiera esa parte del presupuesto nacional al manejo de la entidad territorial indígena. Magnífico, ganan la autonomía, pero con el presupuesto nacional. Entonces, por eso yo les digo, ilustro, a uno lo global se le viene encima, en las narices. Entonces, para mí, la política apunta a lo global, apunta a la transformación de conjunto de las relaciones sociales. Yo puedo estar feliz, yo puedo pensar que bacano estar allá en lo local, en esas comunidades. Incluso puedo pensar que el asunto, como pensaban los católicos, los cristianos, es primero que todo transformar al ser humano y luego sí pensemos en la sociedad. Bueno, también, yo puedo ser con una especie de anarquismo individual, yo diría, yo soy contestatario, yo no le hago caso a nada, no le creo al Estado, no le creo a la televisión, no le creo a la Internet, no le creo a nada, yo soy individuo, autónomo, libre, no le creo a nadie. Como muchos dijeron para la pandemia ahora, yo ni me vacuno, ni me pongo tapabocas y salgo a todas partes y saludo a todo el mundo de abrazo. ¿Y qué? Para eso soy yo. Claro, yo puedo hacer eso. Es decir, uno puede ser feliz individualmente, bueno, si tiene recursos, ¿no? Uno puede ser feliz de contestatario individual, incluso local. Pero eso para mí no es la política, eso pondrá paz en mi conciencia. Para mí la política, y para eso nos reunimos, en la diversidad, me parece que no hay discusión entre unidad y diversidad. Nos reunimos en la diversidad para construir organización, fuerza y atacar unos enemigos, porque hay enemigos. No es la abstracción del capital o la abstracción del poder o la abstracción de la tecnología. No, hay personas, hay clases sociales, hay ejércitos. O sea, hay que construir organización para golpear y para crear una sociedad distinta, por lo menos para empezar. En eso para mí consiste la política. Entonces, por eso yo decía, mi escepticismo es ese. Ahora, yo entiendo el argumento desde Brodel. Entonces, un poco es, yo puedo hacer transformaciones, no sé si en eso piensan Silvia y Raúl, porque en los intersticios del capitalismo florecen las formas de economía, cultura y poder, ¿no? Entonces, esas localidades indican otra forma, ¿no?, de ser, de relacionarse, de hacer la economía. Y poco a poco, esas que van floreciendo, van creciendo, van cercando el capitalismo hasta destruirlo, ¿no? Así como el capitalismo creció en el seno de la sociedad feudal y finalmente se impuso, entonces desde lo local va creciendo otra economía. Bueno, yo entiendo que esa puede ser una alternativa y hay gente que lo piensa así. Yo no comparto, pero bueno. Ahora, eso me da a mí un optimismo que llamaríamos de largo plazo, porque Brodel también definió lo que llama la larga duración. O sea que esta tradición es en siglos. Entonces yo estoy feliz. Claro que una compañera decía, Amanda, decía, yo ya voy a estar muerta cuando pase todo eso. Bueno, está bien, yo soy un optimista de la larga duración. En siglos, burguesía, tus milenios están contados. Para cerrar, no a manera de conclusión, ya estamos de acuerdo con que no podemos hacer conclusiones finales ni definitivas, y es, yo creo que aquí hemos ganado, y digo dos cosas, unas palabras muy breves,
para finalizar y un espacio para que Amanda nos haga una... Perdón, Silvia, nos haga... Amanda y Silvia, las dos, nos hagan una... un sentido homenaje para nuestra compañera Francesca Gargal, que la mencionamos al inicio y la vamos a mencionar también al concluir hoy. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Se me vienen dos expresiones, dos términos. Uno es de Žižek, Slavoj Žižek, no sé si se pronuncia así exactamente, que era un libro que él tiene que se llama Visión de Paralaje. Sí, y la visión de paralaje, como él la explica o yo la entiendo, porque yo no soy ni físico ni cuántico, es ese fenómeno que ocurre cuando el observador se desplaza frente al objeto observado y el desplazamiento del observador hace que el objeto observado cambie de lugar. Eso para mí es la esencia del pensamiento crítico. Pensamiento crítico, que es lo que nos convoca acá, como desde el título está puesto, es en la medida que yo tengo la capacidad de desplazar mi perspectiva de aquí para acá, escuchando opiniones, contrastando opiniones, como lo que ha habido acá, pues ese objeto que yo pensé que estaba ahí fijo, determinado, puede en realidad estar en otro lugar, creo que sucede en la física subatómica o física cuántica. Número uno, creo que eso estamos ganando algún tipo de visión de paralaje con estos dos días y medio acá. Lo otro que creo que estamos ganando, ¿sí? Más allá de las etiquetaciones, de las posiciones ideológicas, fíjate que las confusiones que hay, tú pensaste que estaba siendo claro en que estaba siendo anticapitalista y hay gente que te entendió y te interpretó, ¿por qué? Seguramente lo que pasaste dio para entender que tú estás dando un apoyo al capitalismo, pero más allá de eso, ¿sí? De que si nos autodenominamos que somos anti esto o pro esto, creo que eso lo vamos matizando, moderando y yendo más allá de las ideologías. Yo creo que lo importante también, y esta es mi opinión, mis dos pesos de aporte, hacia el final, que se me viene otra expresión de la filosofía alemana que aquí Álvaro y seguramente Héctor me pueden corregir, es la expresión Weltanschauung, que es dicho en español visión de mundo o una cosmovisión, ¿sí? Y lo que creo o aspiro que hayamos logrado en estos dos días y medio no es cambiar la Weltanschauung de cada uno, ni mucho menos, eso sería prepotente, sería hegemónico, sería así, pero sí, por lo menos, ampliar nuestro Weltanschauung, nuestra visión de mundo, con todo lo que hemos escuchado aquí, de parte de todos ustedes, ¿sí? De parte de los ponentes, que si aquí hemos salido al mediodía de hoy sábado con una Weltanschauung ligeramente más amplia de la que teníamos cuando llegamos acá el jueves a primera hora, pienso que está más que justificado eso. ¿Y por qué creo que puede haber cambiado la Weltanschauung, o más que cambiado, ampliado, quiero ser preciso en eso? Es porque estamos en este momento ampliando nuestra discusión a estos conceptos, a estos términos que el jueves a primera hora no estaban tan puestos en el tapete tan claramente como si el tema de lo local, de lo global, del Estado, de las comunidades y de por dónde podemos meterle el diente a toda esta... si hay algo que nos une, ¿sí? Entre toda esta diferencia de ideas y de matices y de pensamientos, si hay algo que nos une es el convencimiento de que podemos aspirar ahora o en 200 años, como diría Brodel, o como decía Carlos Maldonado, en 500 millones de años, como el ejemplo que él dio con los cefalópodos y los quebraron 50 millones de años, y los dinosaurios quebraron 500 millones de años, en lo que sea, pero sí, lo que nos une es ese convencimiento que podemos tener un mundo mejor, una democracia mejor,
si es aquí y ahora, o si es postergado y pedido una generación más adelante, pero eso es lo que nos une. Entonces, más allá de conclusiones finales, es mi reflexión, si estamos exactamente donde estaba hace 2 días y medio, o estamos por una visión un poquito más amplia, en un lugar diferente.